No es así como dijo tu hermana, ¿no, Rosa? Yo había perdido más o menos el 93% de la visión. Le llamaron un nombre, no me acuerdo ahorita cómo se le dice. No veo, chicos, todavía no llego a bien. ¿Se van a dar una oportunidad con Paolo? Tremendo joyón que resultó David Beckham. Bueno, esas son las noticias que están saliendo por estos días. Lo que pasa es que dicen que le fue infiel a Victoria y la supuesta amante ha abierto la boca para contar cositas, rememorando el pasado, haciéndole un rewind a los 2000. Dijo que nosotras te hemos contado que David Beckham y Victoria la están rompiendo con su documental de 4 capítulos. My manager kept saying try and keep it under wraps. So we would meet in car parks and that's not as seedy as it sounds. Classic. I suppose that most blokes have looked at television so like don't fucking end up with them. Contaban un momento bastante crítico en sus vidas cuando acusaron al ex capitán inglés de haber sacado los pies del plato. Would you say that was the hardest time in your marriage? 100%. It was the hardest period for us because it felt like the world was against us. And here's the thing, we were against each other. Los dos lloraron, los dos se quebraron. En aquel momento, obviamente, la misma Rebeca Luz, la acusada de infidelidad, tuvo que salir a defenderse porque la empezaron a atacar por sus redes sociales. Algunos de los comentarios aquí son desagradables. Mantente fuerte. Tienes una vida hermosa con tu familia hermosa que muchos no tienen y tienen que llenar sus vacíos viendo Netflix. Gracias. Estoy tomando los comentarios horribles con todo el humor que puedo. Pero lo que no sabíamos, hermano, era que en 2004 esta señora, que antes era señorita, había dado declaraciones bien picantes para un diario gringo llamado Daily Mail, en donde explicaba cómo era su relación con el amigo de Messi. Él necesita asumir la responsabilidad. Puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa como si yo hubiera inventado estas historias. Ve, Paolo Hurtado, que no eres el único al que le pasan estas cosas. ¡Al churro crudo también le pasó! El supuesto desliz lo acusó y lo hinchó encima. Lo peor de todo es que ella afirma que no fue la única con la que estaba mientras se metía una pichanguita con ella, ¿no? Entré a la casa, subí las escaleras y vi 2 guardaespaldas de David afuera de una puerta. Pudo ver a la modelo al fondo acostada en la cama. Pudo ver que es un dormitorio. Yo estaba furiosa y simplemente lo miré. Le di el teléfono y le dije, tu esposa. La instructora de yoga, que hoy tiene 46 años, en ese momento declaró que la tenía engatusada en sus garras y enterita a su disposición. ¡Así misma, Yosmeri! Pero no solamente dijo eso. ¡Ay, más, hermana! ¡Acomódate, porque tú estás fuera! Dormir con David Beckham fue algo grande para mí. No una simple aventura de una noche. Y pensar que son recontra queridos, ¿no? Ellos mismos igual se pintan como la familia feliz. Tal vez lo sean, ¿no? Y hayan superado todo y siguen siendo felices. De la serie Beckham aprendí que cuando hay amor verdadero, una pareja podrá contra todos los retos que hayan a lo largo de la vida. Todo el mundo los quiere, hasta los paparazzis los persiguen a donde vayan. ¡Beckham! Nicola. Hi, Brooklyn. Thank you. Nadie sabe lo de nadie, pero que se ha hecho recontra viral en esto. Salió su serie documental, pues sí. Y bueno, como ahora es normal facturar, creo yo que ya nadie se escapa de pasar por caja y sacarle provecho a su situación. Estamos una nueva semana juntos, lunes 6 de noviembre.
llegado el momento de empezar el show. De Bolivia, desde Ecuador, desde Brasil, desde México, peruanos en Italia, en España, ¿en dónde más, Gigi? En Tumbe, en Apurímac, en Juliaca, en Arequipa, en Madrid, Barcelona, Sevilla. En Trujillo, en Piura, en Tarapoto. Antes de salir, empezar una nueva semana juntos, que ya te sacan la vuelta con cualquiera. Claro, no hay que... Porque tú dices, ¿con quién le sacará la vuelta a la victoria? ¿No? Con una, ¿no? Tremenda. Y la verdad es que no, ¿ah? No. Eso no tiene nada que ver. Ay, no, la que trabaja con mi marido no pasa nada. No hay garantía de nada. Lo mismo pensó la Shakira con la Clara Chi, mira. Imagínate. La piscina toda desgarbada, que me va. Y viceversa también, ¿ah? Ay, no, él no es guapo, no sé qué. A la hora y la hora, la calentura. A la hora y la hora no respetan nada, ¿no? Aparte, igual Gigi, qué sé yo, pues se vale de, como dicen, la suerte de la fea. La bonita, la de fea. Igualito pasa con el feo, ¿ah? ¿Eh? Lo mismo pasa, eso no tiene género, en realidad. La suerte del feo también, el bonito, la desea. Es cuestión de conexión, Rodrigo. Uno dice, ah, qué guapo, pero no con todos los guapos conectas como para, ¿ah? Para avanzar más. Sí. Yes. ¿Tú has conectado con feos muchas veces? Sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, alguna vez. Todos alguna vez. No he conectado, pero dije, ya bueno, conectemos, pues. Pasa, pasa. No, no, pero es que se lleva hace muchos años esto, no sé. Pasa, pasa. Bueno, y ahí dice que va a cerrar sus redes, sus plataformas, porque se siente atacada, se siente ofendida. Y te imaginarás por qué, ¿no? Porque yo creo que la gente... La serie nuevamente puso en candelera. Efervescencia. Realmente, porque ya nadie hablaba, se sabía que en algún momento pasó algo, pero lo perdonó y eran hasta como pareja modelo, ¿no? Ejemplo. Yo la verdad que... Además, en las plataformas uno muestra lo que quiere mostrar. Claro. Ahora, hay cosas que se emanan, que no las tenéis que contar nada. Después de tantos años que se siente, ¿no? Que uno las cree o no las cree. Pero yo creo que ellos sí hacen una buena pareja. Muchos años juntos. ¿No? Y no la... Si yo fuera televidente, diría, allí le han dicho que se arrime porque... Es la disimulas tú, ¿no? Por favor, y... Y Lester, los dos me hacen así. Claro, pero claro, pero un poquito de... Pero haces así y te pones con una cara de... De la indicación que te da de evidente. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a salir, porque esto nos encanta, con nuestras cámaras y micros a la calle. Porque la Sacachaira, ella que se ufana, ¿no? Que siempre presume. La millonaria, la millonaria. Como el dinero le sobra, que tiene para hacer fiestas de más de 40,000 soles, que no necesita de nadie, de la caridad de nadie. Porque ella es una fiesta de 40,000 soles a mi hija. ¿Por qué no podrías? ¿Por qué no podrías pagar una deuda de 1,500, por ejemplo? ¿No? No, y no es el único que sale al frente.
gente que te pide que planche su arruga. Salimos con nuestras cámaras y micros a la calle a nuestro Raja el Pueblo. Aquí el resultado. Es una antipática, creída, alucinada. Samara, reflexiona, todavía estás a tiempo, todavía estás joven. Hace rato le hubieran mandado a un reformatorio a esa chibola. Es una sinvergüenza, no tiene dignidad, una mujer sin escrúpulos. ¡Pala, Mitri, por la con de la lora! Oye, esa cachera, ¿te da vergüenza que la gente opine así de ti? Ay, Samara, de verdad que hasta ya me da pena. No, por un momento se me ablandó el corazón. Ahí está, pues, cuando vives a costa de la gente, eso pasa. ¡Raja el pueblo, señores! ¡Y con todas las cremas! Comadre, nos pusimos las zapatillas y nos marchamos a la sucursal número 2 de las Mucas, donde operamos con nuestros cómplices las rodriguistas, aprovechando que era sábado y que había harta gente para hacerles unas preguntas. ¿Qué opinan de la última cabeceada de la Zacachaira? ¡Que le debe 1.500 mangos a un empresario! ¡Esta ya no es Zacachaira! ¡Ahora es la Zacaplata! Es una antipática, creída, alucinada. Póngale ahí en su cara pelada, póngale, estudia, trabaja, prepárate. No seas mantenida, no seas vividora. Y sobre todo que cuida a su hija. Esta chica está cometiendo varios errores. No pagar a una persona demuestra que no te han criado bien. Para haciendo puro canje, ella debe trabajar. O si no, pedirle al papá de su hija, yo una que le mande para que le cancele al empresario. ¿Qué cree que porque es hija de la Melissa Club, todo el mundo le va a dar canje o las cosas gratis? No, tienen que pagar, tienen que aportar. Yo una no me apoya, no me manda plata, estoy misia. El Brian me para revisando el celular. No me ayuda, no me ayuda el Brian. Hace rato le hubieran mandado a un reformatorio a esa chibola, porque de verdad que le falta, está desentornillada. Cada vez estamos peor con ella. Que no sea tan conchuda, tan fresca. Mira, ellas dicen que viven del canje, nosotros no sabemos. De repente hacen otras cosas, ¿no? Uno no sabe. Toda la vida la murcielaguita. Esa chica tiene que madurar toda la vida de por su hija, ¿no? Tiene que ya dejarse pagar a la gente, ya no estafar, ya. Pero ella debería al menos invertir, no sé, en su educación, en ella. Iba a ser profesora inicial, ahora no hace nada, ya. Pero nada, seño con ella, no es la vaina. Tiene para ir a pasearse con el Brian, que a pesar de que se destripan por redes sociales, luego caminan jugando a la familia. Eso está de cabeza. ¿Aló, manicomio? Queríamos tenerle piedad, la verdad, pero ya tiré la toalla con la Lobatón. Se la da de que tiene plata, que hace la mega fiesta y no tiene para pagar. Es una sinvergüenza, Samara, de verdad. Primero aprende a ser madre, después ponte a trabajar, déjate que te esté viviendo del marido que te manda al parte de Estados Unidos, mamita, ya, pues trabaja también, pues. La mando a trabajar, porque es una vaga. ¿Por qué cree usted que estas chicas viven de can? Porque es lo único que saben hacer. Todo lo que se hace en esta vida se paga y ella no debería hacer esas cosas. La mandaría a volar a Marte sin regreso. Para empezar, que debería ser bien honrada, ¿no? Porque es su imagen también, ¿no? Aparte de la imagen que ya tiene bien maltratada ante la vista de todos, en lo personal, a veces le doy gracias a Dios que no me ha dado una hija mujer, porque de verdad me daría vergüenza tener una hija así, ¿no? Si fuera la mamá de Samara ahorita, ¿qué hubiera aplicado? Ni decide la mamá. Está siguiendo el ejemplo de su madre. No. Es lo que no debe hacer. Esta chibola, la verdad, que me decepciona, porque verdaderamente pensé que su madre lo había formado bien, pero mira, ve, hasta ni a la mamá la respeta. La chibola ve lo que ha hecho la madre con sus hijos, que le sacaba plata a todos los maridos que ha tenido, entonces la chibola también hace lo mismo, pues. Y paga sus deudas, pero ya sabe ya de qué manera paga sus deudas. No me diga de qué maneras. Ay, después me meto un problema. Es una sinvergüenza, no tiene dignidad, una mujer sin escrúpulos. ¿Qué se puede esperar? La que da pena es la criatura. Creo que personas así van a morir en su ley, en lo peor, en la miseria. Pero lo más importante no solo es el raje, sino saber cómo había un peruano para negarse a planchar su arruguita. ¿Qué excusa dan? ¿Que no han tenido tiempo así como la Zacachaira para ir al banco? ¿Qué excusa da para no pagar? Yo estoy de viaje. Me quedé sin trabajo, las cosas
cosas tan caras, ha subido. Me dice, estoy aguja. En lo personal, a mí no me gusta deber. ¿Qué excusa darías tú para no pagar? No haría nada, yo pago. Es un mal ejemplo, ¿sí o no? Claro, es un mal ejemplo para el pobrecito su hijita, la verdad. Usted, si no fuera a pagar una deuda, ¿qué excusa da? Bueno, tengo que sacarme la entre para pagar mi deuda. No puedo dar excusas. Uno tiene que pagar las deudas. Y eso es lo que la mamá te enseña, no alcahuetear. Rodrigo, yo te veo todos los días, infaltable. Ahí estoy cocinando y estoy contigo. Estoy trabajando y estoy contigo. Me gusta el chimichime, sobre todo contigo y con Gigi la muerte. Pala, ¿dónde la lora? Oye, somos más creativos, pero más creativa es la sacaplata Lobatón, que se las ingenia para cerrar a medio mundo y seguir viviendo de lo más fresco. Ay, a ver, ¿sale su junta? Analiza y anota, ponte pila, ponte moja que la... Y nos encanta que estés ahí, te mandamos un beso con todo nuestro cariño. Me ha encantado todas las respuestas, ¿ah? Pero le han dado ahí. Ya, pero una que no quiso responder. Dijo, si respondo, me meto en problema. Pongan esa por favor. Ah, bueno, pero ya no respondió. Y paga su deuda, pero ya sabe ya de qué manera paga su deuda. No me diga de qué maneras. En la cara. Ay, después me meto en problema. ¡Ay, la señora! ¡Ay, no! Después me yo mejor no te digo cómo va la ¿Cómo señora? Le dice Maffer haciéndose la cándida, ¿no? ¿Cómo señora? Este problema. A ver, por favor, señora, quiero volver a verla. Paga sus deudas, pero ya sabe ya de qué manera paga sus deudas. No me diga de qué maneras. Ay, después me meto un problema. Y no tú. Yo tengo una amiga que dice que... Pero lo que pasa es que también hay dos tipos de deudores. Los que tú te das cuenta que ellos están intentando y ponen de su parte que se pueden haber atrasado en el pago. Pasa, pero que los obvio, ves, que, los ves la cara. Que están haciendo lo posible por conseguir claro. El dinero para pagarte y te dicen, mira, no te quiero dejar de cumplir. Discúlpame. Quiero que me has ayudado. Te dije que te iba a depositar 10, no tengo. Dame te doy más 3, tiempo. Te claro. Doy 3, 500, te doy 7, te doy lo que voy un teniendo. Sol, claro. Algo. Pero hay unos que nada. Que te dejan en visto. Te dejan en visto, se molestan todavía que les pidas. Y después que no te responden y te dejan en visto, todavía suben historias de viaje. O sea, claro. Te deben plata, se la pasan en grande, no te dan la cara. No. Y todavía eres tú el mal amigo. Pues, sí. ¿No? Eso ya es otra cosa. Bueno. Claro. Pero en el caso de la Samahara, como bien dicen ahí, ¿no? Cree que porque es hija de la Melissa Club, porque otra cosa no le conocemos, ¿no? La hija de... La hija, además, que siempre anda en problemas, porque la hija tiene otras que en ningún momento aparecen con ese tipo de perfil, ¿ah? ¿Eh? Al menos, ¿no? Yanela no, y... No, es perfil bajo, no sabemos. Yanela y... ¿Cómo se llama? Melissa, creo que se llama. Yanela y Melissa también, ¿sí? Yanela y Melissa... No los habíamos metido por eso problema. No todos los hijos son igual. Están todos somos seres independientes. Ni faltando el respeto a su madre en público, no. Ni peleándose ni agarrándose a patadas con sus novios en la calle. Tú no ves nada, eso, ¿no? Exacto, porque si ellas harían algo igual en la calle, claro. Por ser quien son, se filtraría. Exacto. No creo que todos sean. Aquí la problemática, luz, la conflictiva, la que cualquiera. Siempre anda metida en rollos, la que aparece gente que los perritos también que los vende, ¿no? Las crías de sus perros que aparece, que me prometió que no sé qué. A mí me escriben esto desde antes de sí, que yo existiera me acuerdo, Yona. Me lo comentaste. Sí. Lo que pasa es que también hay muchas cosas de las que se salvaba porque era menor de edad. Entonces, esa es la cantidad de cosas que me mandaban y yo, bueno, no voy a publicar, ¿no? Es la hija menor, pues ya enderezará. Oye, yo. Pero con el cuento de que es menor, ya no es menor. No, pues, por eso. Ah, ¿qué tiene? ¿23, 22? Ella es menor. Cuando le ella conviene. Es inexperta cuando le conviene. Cuando hay que victimizarse, pobrecita yo, ahí sí apela al DNI. Sí. Pero cuando quiere... Ya soy una mujer. Llevarse el mundo por delante y le pone la firma a los disparates que se manda, porque es una máquina de hacer disparates, ¿no? Ahí sí nadie se mete en mi vida, soy la chorada de la cuadra, ¿no? Pero me hubiese encantado. Estoy fascinada de conocerme, las tengo todas conmigo y no se la meta. Rebelde. Ajá, pero la a mí me hubiese encantado aunque sea una persona a ver que se exprese a favor de ella. Ni una. Nada, cero, ojalá. Mira, la verdad que no, y no es que... Es que bueno, a veces hay... Siempre queremos poner equilibrado. Siempre tenemos que poner equilibrado, pero no ha salido nadie a sacar la chaira por la saca chaira. Ahí has escuchado las respuestas tal cual. Y ahora saludos a todos los que nos responden. Gracias por todo. Y ahora esta recomendación es la mejor hora para esta recomendación para ti. Atención, Lopeza Lovers. Ustedes ya conocen la calidad de Lopeza que...
mordidas y las patadas no aparecieron solos, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta que ella vive en un mundo paralelo. Nosotros estamos viendo una película y ella parece que está en otra sala de cine. Porque como en vez de no dejar que esto se enfríe, que se vuelva no periódico de ayer, sino de antes de ayer, ella pareciera como que le gusta buscarle, ¿no?, las cosquillas al ex, a la gente que la sigue. Porque después de las patadas, no reaparece solo con el Brian, sino acompañada y jugando a la familia recontra feliz con su hija. Míralo. Estas son las imágenes que ella pone en su plataforma. Que de verdad no hay necesidad, ¿no? Es provocar a Yoga. Ella con el Brian, el novio de turno, ¿no? Que se pelea y que se agarra patadas en la calle cada tres días. Ahí como si fuera pues el padre que lo tiene y que está pidiendo verla y volver, ¿no? Entonces, ella no sé qué quiere demostrar, provocar, ni aparentar, ni qué. Pero pone la imagen de ellos. ¿Por qué no se sube ella con su hija? Claro, y que te grabe él, ¿no? Totalmente. Que se entienda que puede estar con él, pero que él sea el que, después de ver cómo te patea, ¿no?, sea el que se encargue de pasearla. Como tú puedes decir, no se metan, bueno, no lo pongas público. Exacto. Mándaselo por WhatsApp a tus amigas. Exacto. En el momento que tú lo publicas, ya abriste la puerta. Y si abren la puerta, no la abres solamente para facturar, no la abres solamente para tus agradecimientos, para pagar tus canjes. Esto ha indignado, porque yo bien tranquilo que estaba el fin de semana, y de verdad que me bombardean mis rodillitas. Me imagino. Mira lo que puede ser capaz de, como si no hubiese pasado lo que hemos visto, para cerrar la semana de esta manera. Es una provocación. Exacto. Desatino, un disparate. Todas las anteriores. Que ya nos tiene acostumbradas la niñata esa, ¿no? O sea, ¿qué otra explicación podemos darle? Todas las anteriores, todo lo que acabo de decir. Nada que ver, desatino, provocación. O sea, no sé en qué le puede sumar ese... Pero ella además subió un pensamiento luego, ¿no? Ah, subió porque parece que la han atacado y luego ella se las da de filósofa, ¿no? Como ve que no lo tienen, yo lo voy a poner entonces acá porque yo lo vi. Ahí está. No, eso no. Ah, no, están mezclando cosas. Eso lo puso la ex de... Sí, todavía no vayan por ahí. Retrocedan, por favor, Unita. Ya. Tú lo tienes ahí. Yo lo, ahí está, esa. Muy bien, esa. Ya llegamos. Sabía que lo ibas a lograr, Ricardo Estío. Y lo que pasa es que no eres pulpo y haces lo que puedes. Y, el lunes. Pero el que la sigue, la consigue. Y eso que es lunes, que recién te estás reincorporando a la vida como todo. Correcto. Así que ahí está, Ricardo Estío. Muy bien. Pantalla completa, lo leemos juntos. Vive para ti y que no te importe lo que digan los demás. Eso, ¿por qué lo pones? Porque obviamente le están diciendo su vida a colores, en blanco y negro también. No importa, correcto. Sí. Entonces dice, vive para ti y que no te importa lo que digan los demás. Recuerda que hagas lo que hagas, en esta vida siempre habrá alguien que te juzgará por todo. Te vas a encontrar con personas que no soportarán tu esencia ni tu felicidad. ¡Ay, sí, qué feliz se le ve! ¿Cuánta gente la debe envidiar? Que morimos por ser como tú y tu dicha nos enceguece. Claro. No sé cómo explicarte. Nos hace sentir mal, por desgraciado. Es una inseguridad diaria. Yo me levanto todos los días y digo, quiero ser hoy como la Sacachaira. Dios mío, por favor, concédeme el milagrito. Ya, y dice, no dejes que eso te afecte y aprende a ignorar. Si alguien te mira mal o te envidia, no es su problema. Enfócate en lo tuyo y no le des explicaciones a nadie acerca de tu vida. Sí. Y cuando hablo de envidia, no me refiero a cosas materiales. Si estás consiguiendo tus propósitos, primero paga tus deudas, y de ahí habla de metas y propósitos. Soy deudora. Y dice, si eres feliz y estás progresando como persona, es más que suficiente para que te juzguen y hablen mal de ti. Este texto lo ha copiado, ¿ah? Claramente. No, ese es. Si no, al final lo arroba. Ella, una línea sin errores. Al final arroba. Sí, te vas a encontrar con personas que no querrán que te vaya bien en la vida, solo querrán verte mal, y eso es triste porque muchas veces eso viene de quien menos lo esperas. Felicítate por todo lo que hayas logrado, por todo lo que vayas logrando. Trátate bonito, valora tu esfuerzo y tu constancia. No dejes de avanzar pese a lo que digan los demás. Nunca pierdas la motivación y las ganas de querer ser cada vez mejor. No necesitas que los demás comprendan tu proceso. No pierdas el tiempo demostrándole algo a quien solo se dedica a juzgar una vida que no es ni suya. Tú sabes por lo que tienes que pasar día a día y recuerda que solo depende de ti salir adelante. Escritor anónimo.
Nos queda claro que ella no necesitaba. Ahora aplícalo, interiorízalo y que se note. No te vengas a hacer acá la gurú motivacional de nada ni nadie, porque no lo eres, cariño. ¿Qué más? Mientras esto pasa, seguimos viendo. Mira, ¿qué pone? Ahora sí, la anterior pose. La expareja del Brian, porque él se está haciendo pues el papá del año, ¿no? El papá es, no es el tercer domingo de junio, pero él ya está dando todas las características. De, le pone esto, le da para que tenga. Como papá no sirve, pero como padrastro quiere ser el mejor, le pone. ¡Payaso! ¡Payaso! Que se ha escapado del circo. Ahí lo ves en tu pantalla. Ya salió la luz la ex. Entonces, con esto ya le tumbaron el numerito, ¿no? Obvio. Que qué gracioso es ser bueno padre con hijo ajeno. Y con el que tienes, que de la responsabilidad no mantienes, no le das... Bueno, hay varios casos que hemos visto así, ¿no? No necesariamente es esto, ajá. Hay varios casos así. Los de otros sí están desordones, bueno, eso es lo que incomprensibles. La Araceli Arámbula le dice eso a Luis Miguel también. Ah, por eso, porque él se súper con las hijas de Paloma. O con los hijos de la Paloma, sí. ¿No? Pero... ¡Es que si no se le escapa la Paloma! ¡Uy! Para que no se le escape la Paloma, abandona a los pichones. Así no es, tampoco. ¿No? Ay, el lunes. Goleadora, el verdadero goleador, porque como me no hablábamos ahora y mientras pasábamos pauta en la mañana, ¿cuánto ha tenido que pasar? Nada para que entre la diferencia de hermanos, ¿no? ¿Se llevan cuánto? O sea, la cuarentena, eso que te recomiendan los doctores, no hicieron caso. ¿Qué es lo que te recomiendan los doctores? Que por 40 días, naranjas. Cierra ahí, ajusta. ¿No? Dicen, es verdad. No, porque al parecer no es que tenga 12 manitas, que sea así, sino que ya tiene un embarazo que podría ya pasar los 3, 4 meses. Vamos a verlo. ¿Cuántos meses tienes? ¡Felicidades! Gracias, 6 meses. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte están en su mejor momento. Y es que no solo el Capi viene con una racha ganadora, sino que miren lo felices que están con este nuevo embarazo. ¿Es verdad que estás embarazada, Anita hermosa? Sí, estamos. ¡Dios mío! ¿Ya vieron esa pancita? Parece que tuviera entre 5 y 6 meses. Al menos en esta respuesta lo deja entrever. ¿Cuántos meses tienes? ¡Felicidades! ¡Gracias! 6 meses. O sea, ni bien dio a luz, ya estaba el goleador en camino. Este Paoli es un tremendongo. Este baby será su quinto hijo y de Ana Paula su tercero. Pero imagínense, no es que se les escapó, mis amores, ¿no? Este bebé lo estaban planeando según la garota para fin de año, pero ups, se adelantó. ¿Estabas planeando otro bebé? Sí, sí. Y estábamos planeando el próximo bebé para finales de este año. En este caso solo nos anticipamos un poco. ¿Un poco? Repetimos, esa barriguita está enorme. Y si bien todos los embarazos son distintos, ¿acaso ya haberlo gritado a los cuatro vientos hace que se vea así? ¡Mírenla! Ana Paula está muy emocionada con la llegada del nuevo baby y no duda en mostrar su barriguita. Así todo, Ana Paula no se pierde ni un solo partido de su guerrero favorito. Sí, este fin de semana acudió al estadio donde Paolo la viene rompiendo en su equipo, la Liga de Quito. Y miren cómo una fiel hincha celebra los logros del padre de sus hijos. ¡Gol!
corazón. Ahí con Paulín Jr., Ana Paula acompaña al Capi a todos lados. Tampoco duda en mostrar esa faceta que nunca vimos públicamente en Paolo. ¡Wow! ¡Qué rápido creció la pancita ni bien salió la noticia! Ya estaba embarazada desde hace mucho. Queda desear felicidades para ambos. ¡Tiene 6 meses ya! ¡Se viene la niña! ¡Muchas bendiciones! Paolo y ella se quieren así tengan 5 hijos o no tengan nada. Y si Paolo decidió tener un hijo pronto con ella, es porque él vio que ella es una excelente madre. ¡Oh, qué bella Ana Paula con Paulito! ¡Y su barriguita! ¡Ojalá sea Paulita! Después de tanto hate, hoy la brasileña se ha sabido ganar el cariño a pulso, tanto de Paolo como de sus fans. Cierto, hay algo que también resalta en Ana Paula, además de su pancita y sus carteras fashion que lleva al estadio. Sí, este aro, desde hace un tiempo lo lleva en la mano derecha. ¿Será el anillo de compromiso? Sí, pues ya con un bebé más en camino, quizás a fin de año, Paolo nos sorprende con el matrimonio. Oye, la rapidez con la que ha anotado, ¿no? Esos 2 golazos de su vida. No ha sido, pero... Ya pasa, ¿eh? Sí, oh. Hemos escuchado muchos casos. De, wow. Pero es raro. No es muy común. No, claro que pasa, si tengo pero gente no muy común. Cercana con... Claro, sí, yo también. Muy, no muy poca común. Diferencia. Pero... Una semana donde tienen la misma edad y son hermanos. No, pero de verdad que cómo son los cuerpos, ¿no? Porque una persona, yo he visto amigas que recién dieron a luz y... Mucha, ni que les daban así. No tenían ganas de nada. Bueno, pero hay gente que aparte se aparte está dolorida la de la... O si es cesárea, ¿por qué no? La operación. Y si es natural, a muchas mujeres, cuando nace el bebé, les hacen hasta un cortecito abajo. ¡Yes! Claro. Y además... ¿Con qué ganas, pues? ¿Con qué? Pero parece que yo sí tenía ganas, los dos. No, claro, tendría que ser, porque no hay otra forma. El Espíritu Santo no ha sido. Ahora, José Carlos nos hace la aclaración, nuestro productor sí. Periodístico nos dice de que ella ha respondido que los 6 meses es el bebé que tiene. Ajá. Que se coquea. Entonces que ella entendía que le estaban preguntando por su hijo. Ya, pero ¿sabes? No por el que viene la barriga. Ya, pero ¿sabes lo que me ha hecho dudar ahora, viendo de repente visto mal? Que cuando ella respondió, puso un emoticón de una mujer embarazada. Pueden poner cuando ella responde. Ahí está, mira. ¿Cuántos meses? Ahí está. Gracias, 6 meses. Y puso un emoticón. ¿Cuántos de una mujer meses tienes? Felicidades. Claro, entonces gracias, 6 meses pone, ¿no? Entonces, si pone 6 meses, significa... O sea, si pones el emoticón de lado, ¿podría ser cuánto tiempo tiene tu bebé o cuánto tiempo tienes tú en el embarazo? Porque está en la foto ella embarazada. Yo creo que lo que ella está respondiendo es que... Porque si le estamos diciendo, ¿cuántos meses tienes? Felicitaciones. Gracias, 6 meses, es que su bebé tiene 6 meses, ¿no? Eso es lo que aparenta. Pero también podría ser que cuánto tiempo tienes si estás con esa pancita y ella decir 6 meses y pone ese emoticón. Mira el emoticón que sale al lado. Una mujer embarazada. Por eso, pues, entonces tengo 6 meses. ¿De embarazo? Embarazo. Eso es lo que entiendo. Ya, pero por eso digo, nuestro productor periodístico sí. Piensa que ella entendió mal. ¿Por qué piensa eso? No sé. ¿Le tiene fe? No sé, yo digo... A ver, pero igual nosotros podemos saber exactamente cuál, quién es quien tiene 6 meses. Porque ¿cuándo nació el bebé? A ver, en abril. Ya, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses. 7 meses. Ahí está. Sí podría ser que tiene 6 meses de embarazo. José Carlos. ¿O no? A mí lo que me han dicho es que ya sabe el sexo. Bueno, es que a partir del 4º mes ya lo sabe. Por eso, entonces... 2 semanas, 3 semanas no tiene. No puede, pero qué tal. Por eso te digo, ya sabe lo que va a hacer y todo. Yes. Bueno, oye, ¿quieres que te cuente? Ah, ¿tú sí sabes? Claro. ¿Qué? Mujer. Le hago la cadenita, que venga Ana Paula. ¿Qué? Dime, pues. El trascendido que tengo yo ¿ya? es que va a ser nuevamente otro hombrecito. ¿Otro hombrecito? Sí, me han dicho. Ahí está, bueno. Trascendido que tengo. Hermanito. Sí. Está bien. Yo creo que cuando... O sea, puedes tener un hermanito o una hermanita, ¿no? Porque ella tiene una hija mujer. Claro. Y Paolo también tiene hijas mujeres. Sí. O sea que... Esto es lo que, a mí me ha dicho una fuente. Una fuente de plaqué, de plata, de ceviche. ¿Qué tanto le crees a tu fuente? Una fuente. Una fuente. Lo suficientemente
para decir, para que yo lo pueda decir. Está bien. No digo, es así, a mí como a veces como digo, no, pero, oh, pero le consta. Pero tampoco es, tampoco sí, es, o sea, y tampoco pasa nada. Tampoco, ¿no? pasa nada, eso es lo que quiere decir. Pasa nada. Que, ay, qué mentiroso. Es el dato que me han dado de cercano. Y lo ha aceptado porque, claro. Me han pedido que no le revele, que jamás lo hago. Me veo, pero me voy, pero me antes me así, José Olaya con el dato, mira. Tú no me lo saca. Verdad, nunca revelaré mi fuente, pero lo que me ha dicho es, digo, que sabe ya, va a ser un hombrecito, ¿sí? Allá pues, entonces, felicidades, ¿no? Viene otro hermanito más. Chiquitito. Así de lindo, porque lindo también es. Qué rico es, sí. ¿No? Oye, y ahora, Maluma dio concierto y miren quién llegó a ese concierto. Ahí lo tienes en tu pantalla, a Messi. Mira Messi. Ahí está, estaba en un costado, lo empezaron a reconocer. Ahí Miami. Lo tienes en tu pantalla, ese es de Miami, ¿no? Es Casella Center, lo que antes era el American Arena. Ay, 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 ay. Ya le cambiaron el nombre. ¿Y ahora cómo se llama? Casella. ¿Ahora se llama? Casella. Casilla. Casella. Casella. ¿Y por qué es Casella? Sí, que será el nuevo pisador. Es de arena. Pues es que antes era de una aerolínea. Es el, ¿no?, que estaba al lado de ahí en Bayside. De la arena, pero el arena no era de American Airlines. Sí, pues, no ya, sé, seguro cambió de pisador o lo vendieron, qué sé yo. Ya. Pero ya no se llama así. Ahí también tocó Carlos Vives la semana pasada, ¿te acuerdas que pusimos? Sí, ahí también. Ahí fue, porque que Shakira fue a darle. Ese mismo. Ahí mismo, ahí en ese ahí mismo. Ahí es donde son todos los conciertos de Miami. Ajá, ahí son. Ay, ay, ay. O sea, yo, es el arena. Yo fui a la arena de siempre, solo que no se llama así. Ay, 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 ya entendía. Mira, Leo Messi. Bueno, así estaba Rodrigo en despechando. ¿Cómo es? Planchando el despecho. ¡Confiado, Messi! Oye, Messi, no te oye, mira, pero mira cuánto lo tenían en una zona como atrás muy reservada, ¿no? Porque está como en un palco, en una a mí cosa. Esas zonas no me gustan. ¿Ah? No me gustan. ¿Por qué no te puedo ver? No sientes la energía. No está divertido. Pero claro, es Messi, ¿no? No es tan divertido. No le queda otra Messi más que ir así. ¿Ah? Ahí está con Maluma, claro, mira. Ahí está Maluma. Ahí está con Maluma también. Están en un palco. Que ve que Maluma lo quiere mucho, ¿no? Hay beso, abrazo, claro, emocionado. Pues imagínate que te vaya a ver Messi. Él debe ser fan de Messi. Claro. Entre fans se abrazan. Ahí está. Son seguidores, ambos, uno de su música, el otro de... Del fútbol. De su talento para el deporte, para el fútbol. Así los que colombianos también son futboleros. Ahí los tienen en pleno camerino. Y vamos a aprovechar además, quiero aprovechar ahora y para saludar, vamos a poner imágenes por favor en la pantalla, porque ayer estuve, bueno ayer no, perdón, el viernes en la cúpula, así se llama, la cúpula del Jockey, está el show Planchando el Despecho. ¿Cómo sentiste? ¿Te sentiste Messi? Y la verdad es que es una obra entretenida, energética, también conmovedora, porque conmovedora. Están ahí Almendra, Rebeca Escribens, Yanela Neira y Katia Condos. A las cuatro. De verdad que increíbles. Cada una en su papel, cada una narrando de diferentes momentos, etapas de su vida. En la vida real, ¿eh? Ojo. Sí, con los que en algún momento vas a conectar. Si es a través de las vivencias, a través de la música. La música. Porque es una obra musical que te tiene arriba y que te transporta y que te lleva y que te transita por diferentes emociones, así que, pero de verdad que van a pasar un momento increíble, súper recomendado, creo que ya quedan pocas semanas. No, creo que dos presentaciones más o cuatro, y yo les pediría que eso tiene que estar a tope, que la repongan y que la vuelvan a poner, porque merecemos espectáculos tan bien hechos, con tan buena apuesta y con ese despliegue de talento, en verdad, de las cuatro que conectan de una manera increíble con su público. Bravo, chicas. Y gracias a todos los que estuvieron ahí, que me hicieron sentir tan especial, sí, tan querido, la gente. Con emocionantes muestras de amor que me han dado en todo momento. Gracias, mis amores, mi agradecimiento y mi amor infinito y eterno para ustedes, a todos y cada una que me dijeron cosas lindas, que me abrazaron con tanto cariño y todos te mandaban besos, saludos. Yo fui, me gente además que estaba de visita, gente que había venido de Bélgica, que recuerdo que había venido de Estados Unidos y que habían aprovechado para ver el espectáculo, que nos conocimos ahí, que me pidieron saludos para todas sus familias. Un beso enorme y gracias por tanto amor y por siempre hacerme sentir uno más de los suyos, como siempre les digo. Gracias, mis amores. Ahora, Rodrigo, yo he visto imágenes que has estado en el escenario
y bailando. Ah, sí. Lo que, sí. Escúchame, lo que pasa es que hay una parte, cada uno, ¿no? Con su momento de pero hay una parte en la que Almendra recuerda lo de Noveluz. ¿Te imaginas ahí todos los novecinos y novietores? ¿Cómo nos paramos, saltamos como un resorte de nuestra ciudad? No lo sé. Y vino Rebeca. Rebeca me jaló. Rebeca me jaló a mí y a Salvatore y a Nela. Y este nos dijo: ven al escenario conmigo. Claro. Melodía. Lo vi en la pasé historia. Genial, la pasé genial, de verdad. Gracias por ese momento y por prestarme un poquito de su escenario y de su público para pasarla tan bien con ustedes, chicas. De verdad, la pasé genial. Un beso enorme, súper recomendado, imperdible, Planchando el Despecho en la Cúpula. Ahí están. El Jockey. Aparte, el etiquet. Aparte que venden unos tragos riquísimos. Ah, sí, eso sí. Tú eres abstemia, pero yo los he probado. Pero la gente estaba ahí. Feliz, ¿ah? Ah, porque, claro, antes del medio tiempo. Y antes del medio tiempo también, yo, cuando fui, antes del medio tiempo estábamos tomando ahí, mis amigas estaban tomando, yo también tomé, pero no eso. ¿Ya? Lo que tú tomaste. Ajá. Pero antes, la previa. Yo tomé margarita. ¿Margarita? Un chilcano y una margarita. Ah, dos. ¿Mezclaste? Sí. ¿Ya? ¿Manejaste? Mezclé, los dos eran del mismo color. A mí me choca cuando los dos tomas chela y whisky, y así tomas, o sea, tragos del mismo color, no te... Ya, no, acá estoy... Pero igual la manejaste, pues. No. Por eso. No, claro. Está súper ordenado. Si quieren llevar carro y no van a tomar, también. Exacto. Parqueo, todo perfecto. ¿Sabes con quién me regresé yo? ¿Con quién? Con Yanela. ¡Ay, la Yanela! ¡Me jaló! Le mando un beso. Gracias por el ride. Bueno. Y te jaló. No, la pasé increíble. Y a Rebeca, que me encantó también verla, conocerla. Almendra, Katia. Almendra canta. ¿Qué tal voz de Almendra? No, pero que sabíamos que era la que cantaba, pero de verdad que ahí lucen las cuatro. La banda, un beso. Gracias, chicas. Imperdible espectáculo. Y ahora, esta recomendación para ti. Rodrigo, te tengo una excelente noticia. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ha vuelto el de toda la vida. Ya, sir. ¿Sabías que regresó al mercado el detergente Topaz? Y eso es una gran noticia para todos. Así es, detergente Topaz vuelve y con fórmula renovada, lo que asegura un potente lavado, aroma perfecto, abundante lavaza y todo a un precio insuperable. Me encanta, si tienes mucha ropa por lavar y buscas ahorrar, entonces tienes que usar el detergente Topaz. Ya lo saben, dígale adiós a las manchas y malos olores con un detergente que lo tiene todo, todito, todo. Encuentres detergente Topaz en todas las bodegas y mercados del país. Gracias, detergente Topaz. Y ahora, al parecer, no todo el mundo quiere a Nicole en México. Y es que pasó un muy mal rato en una aerolínea a la que Nicola denuncia por discriminación. ¿Qué le dijeron? Míralo. Nosotros llegamos en el vuelo desde Madrid y cuando estábamos en la fila de migraciones, una chica cambia la fila y nos dicen, pasen por acá. Y Nacho y yo pasamos. Y la que estaba ahí nos dice, no, ustedes no pueden pasar. Aparte, tú no vas a pasar acá porque eres peruano. Y yo me quedé como que, ¿y qué tiene que ser peruano? ¿Tratar a los viajeros con xenofobia? ¿Para cuándo la disculpa para Nicola Porchela? Queremos que resuelvan lo de Nicola, no a la xenofobia. Una vez más, el ejército Porchela, seguidores de Nicola, se hace sentir en México. Y es que el ex guerrero ha denunciado un presunto acto de xenofobia por parte de una aerolínea mexicana. Bueno, la NATS me ha mandado a corregir porque me dijo que dijeron tú menos porque eres peruano. Toda esta amarga y mala experiencia fue luego de que se divirtiera con Papá Noel por el Polo Norte. En el frío, pero llegaron desde Bolivia. Ahí está, llegó Leonel. Ahí llegaron. ¡Doña Luisa! ¿Cómo está, doña Luisa? ¿Está con frío, doña Luisa? No. Ella es la única que no se está congelando. Sí, no. No doy más. Nicola asegura que cuando estaban en la fila de migraciones, una chica los movió de fila, pero en una le dijeron, aquí no, papito, ¿por qué? Tú eres peruano. Que tiene que ser peruano. Y para esto yo soy residente mexicano. Y en México estoy como italiano, pero soy peruano de corazón, entonces me sentí tocado. Sí, fue así como dice Porchela. Qué pena que a estas alturas exista gente sin tino y con tamaña ignorancia. Y si bien pidió calma porque dice que sus fans le estaban solicitando el nombre de la chica, sí dijo porque ha querido contar esta experiencia a pesar que la aerolínea se había disculpado con él.
Muchos me están pidiendo el nombre de la chica, pero no lo voy a dar porque todos nos equivocamos. A mí no me gustaría que a mi hijo lo traten así, que algún amigo mío mexicano lo traten así en otro país. Odiaría que algún amigo mexicano me diga, Nicola, me trataron así en Perú, no me gustaría. Pero fuera de eso, la gente en México es espectacular. Ah, pero si no da el nombre, todo su ejército de fans casi se bajan la página de la aerolínea a la que lapidaron y hoy piden disculpas públicas. ¿Cómo le hacen eso a Nicola Porchela? No a la xenofobia. Disculpa pública hacia Nicola. Nadie debe de experimentar ningún tipo de discriminación. Capaciten mejor a su personal. Es lo mínimo que deben hacer, ya que son un reflejo de su organización. Una pena lo que ha tenido que pasar Nicola. Una incompetente esa tipa. Que tenga un buen escarmiento, por favor. Es lo mínimo. Esto no se puede repetir con nadie. Nos apena mucho que en su aerolínea contraten personas con poca profesión. Los mexicanos no somos ese tipo de personas, menos en estos tiempos de civilización. Nicola, ni mirarlo, porque las Nicolitas, el ejército Porchela y todas las Nicuntensas te cancelan en una, sino que lo diga el pelao Gianmarco. ¿Qué pregunta inteligente tienes para mi día? Una pregunta inteligente, ¿verdad? Okay. Tú puedes. Increíble lo que cuenta Nicola, ¿no? De que le dijeron, tú como eres peruano, que fue exactamente qué fue lo que él dice, y bueno, contó ahí en su plataforma para que todos sus seguidores además salieron a defenderlo y atacar pues a esta aerolínea. Tú no vas a pasar por acá porque eres peruano, fue lo que le dijeron, sin más. Mira, te digo una cosa, si es que él no está contando de que la aerolínea le pidió disculpas, yo en un primer momento hubiese pensado, de repente, estoy soltando una idea, de repente decían, no, solamente los mexicanos por este lado y todos los que no son mexicanos por el otro, como pasa en aeropuertos. Pero si ya la aerolínea se está disculpando, es porque sabe que cometieron una falta. Bien. O sea, ahora, ya no también, hay más que hablar tampoco, ¿no? Aparte, se disculparon porque vieron la repercusión y a cualquiera se le hubieran hecho. No, pero digo, sí hubo una falta. Claro. Digo, independientemente, y ahora te disculpas porque sabes que es Nicola y porque ya te ves con todo el tema encima. Claro. Claro. Esa disculpa ya es cuando te ves acorralado, sí. Para mí las disculpas no valen. Porque, y aparte ya están, creo que en el, si es de la aerolínea, porque normalmente cuando uno llega a migraciones, como te dicen, residentes por acá, eso por allá, pero eso no tiene nada que ver la aerolínea. Entonces, no, aparte te dicen, sí, ¿no? Bueno, residentes o extranjeros, sí. Pero no te dicen, tú cómo eres, ¿tú eres peruano? Bueno, no, de repente quiso decir tú que eres extranjero. Claro, pero el tema es que es la aerolínea no te dice eso. Los que te dicen eso es la gente de migraciones, en todo caso. Pero como te digo, si ya la aerolínea les está pidiendo disculpas, es porque saben que han cometido una falta, independientemente que se haya hecho público o no. Si no, sí. Dice, fue un malentendido lo que te quisimos decir. No. Según quisimos decir, claro, como eres extranjero, como, sí. no porque seas peruano. Exacto. Claro, se han pedido ahí, perdón, ya. Es porque saben. Aparte, yo también, claro, creo que él, si se hubiera sentido que no podría ser así, no lo hubiera, claro, Nicola no es tan denunciado, como que, sí, ¿no? Eso debe ser, que se ha sentido feo. Como igual, a ver, cuando uno llega ahí a aeropuertos, que parece que te hacen sentir como que si uno fuese delincuente, ¿no? ¡Apaga su celular! Sí. Es como que súper brujo. Hay países que lo son más, que en otros, que parece que parece que hubieras llegado con droga. Te tratan directamente como si fueras, sí, ya un delincuente, ¿no? Te miran así raro. Entonces tú dices, ¿pero qué he hecho, no? Tampoco, ¿no? Sí. O si estás sujetando tu teléfono, me porque matan, porque qué sé yo, porque ahí a veces guardas fotos con datos o para avisar, o es tu que blog ya de notas. Uno no agarra el teléfono para hablar, claro. El teléfono es tu blog de notas, es tu qué sé yo, toda la información que tienes ahí. O avisé y aterricé. Y te gritan, ¿no? Te gritan. La verdad que hay aeropuertos que se pasan, ¿ah? Pero en este caso dice que es la aerolínea. Aerolínea, ¿por qué te tiene que poner tú para acá y tú para allá? Te tratan como si fueras ya un narco, un delincuente. Que estás trayendo algo. De todo, ¿no? Te ponen, sí, hasta nervioso. Sí. Sí, pero... Dice, no raro, habrán, ¿no?, puesto algo en mi maleta. Sí, pues también puede ser. Porque ya me tratan tanto así, sí, que digo, ya sí, empiezo a pensar. Acá, por, sí, acá, uno que viene así como la mejor. Yo creo que lo hacen yo creo que también lo hacen a propósito. A ver si te ponen nervioso, pero lo logran. Creo que lo hacen a propósito. ¿Cómo distinguen quién está nervioso? Así los entrenan para eso, ¿no? Debe ser. Sí, porque tal vez que no siempre son así. Sí, no, sí, no puede ser que... Yo también digo, uno está viniendo a un país, ¿no? Lo
lo más bonito, que te reciban con una sonrisa. Que sean como, que te den la bienvenida, ¿no? Pero ahí parece que te están haciendo un favor. Oiga, por acá, dale. Y no te pegan de buena gente. Y tú dices, pero... Sí, bueno, tranquilo. Dice que venía a hacer turismo, ¿no? A dejar un poquito de dinero. Pero te soy sincera, al menos no he sido testigo que en Perú hagan eso. Al menos yo. De repente otros sí han tenido eso. Pero yo cada vez que he llegado, no lo veo por mí, he visto en los costados y no veo ese trato. Al menos espero que no. Ahora alguien me escribe, a mí sí me hicieron en Perú. Sí lo hacen también. Sí, en todos los puestos de trabajo hay alguien que no le gusta estar ahí o que no le gusta su trabajo, entonces se desquita con el público, también los hay. Claro. Y también hay gente que tiene que aguantar. Pero en migraciones al menos suelen ser amables. No, no lo digo por mí, porque a veces uno dice, no, porque tú eres conocido. Aparte, en ese momento tú eres la cara del país, ¿no? Es lo primero que te encuentras cuando bajas de un avión, es una impresión que no te olvidas. Por eso cuando llegas a un país y te tratan así, apenas aterricé, ¿qué mal? ¿Para qué viene? Sí, pero normalmente lo que siempre escucho de los extranjeros es que amables son los peruanos. Sí, eso es lo que estoy diciendo, pero de amabilidad para todo, te explican, le preguntas algo y te llevan, te ayudan, te responden, todo, te hablan con diminutivo, cariñosamente, o sea, se impresionan de lo amables que son. Es verdad que sí. Que por ahí hay un mal elemento. Claro que todo lo hay. El mundo tiene buenos días también. Pero los peruanos no somos conocidos por eso, sino por ser súper amables. Me parece también. Valgan verdades. Pero bueno. Bueno, y ahora la Tefi Valenzuela ha sufrido un ataque, ¿no? Con un calificativo que le han mandado. ¿Qué le dijeron? Creo que se equivocó en las palabras que utilizó para lo que quería decir. Hoy aceptó que se equivocó. Tefi Valenzuela está participando en un reality de baile en el magazine Hoy, ahí donde es caserito Nicole. Bien, hasta que a Emma Pulido, una mexicana experta en bailes y coreografías, se le ocurrió calificar a Tefi de la forma más nefasta. Borrego, a mí lo único que me preocupa mucho es que no eres este rey de la popularidad ni de las redes, ¿eh? Algo tienes que apurarte, mata a Mariana Salvo, destrípala, viólala. Ay, perdón, a Tefi, perdón, ya. Tefi. Atrocidad acaba de decir en vivo y nadie dice nada. Tefi guardó silencio, pero este gravísimo comentario no pasó desapercibido. Algo tienes que apurarte, mata a Mariana Salvo, destrípala, viólala. Ay, perdón. La misma jurado, Emma Pulido, tuvo que pedir disculpas. Que lamento tanto que la gente haya malinterpretado mis palabras, mi expresión. Desde que tengo uso de razón, he defendido la integridad del nombre de los bailarines, sí, que se nos precia, que el bailar es como algo maligno, donde para mí ha sido un arma de vida y para muchos humanos, el danzar, el comunicar, el ser mujer. Todos hemos pasado por ese tipo de desgracias. No las hacemos públicas por amor, por respeto, por ignorancia, pero que también he defendido toda mi vida a la mujer. Disculpas que no fueron bien recibidas por el público. ¡Sas! ¡Qué declaraciones tan desafortunadas! Emma sí se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se vio nerviosa y continuó diciendo tonterías. Después de lo que vivió Tefi, estos comentarios son en suma desafortunados. Algo tienes que apurarte, mata a Mariana Salvo, destrípala, viólala. Ay, perdón. Todos le bajaron el dedo a la jurado, así que las disculpas entre líneas las dijo así. Mi intención siempre fue bromeando para mover más la energía, para buscar, pero obviamente que tuve un gran error. En escoger mal mis palabras, lo reconozco. Ahora resulta que lo malinterpretamos. ¡Ay, no! Esa señora debería estar jubilada. Ya no sabe ni lo que dice. Y la verdad, lo siento. Lo siento. Si así lo tomaron, de veras, ofrezco una gran disculpa desde el corazón, desde mi corazón, a los participantes, si en algo los he ofendido. Y
y a todo el público. ¿Y qué dijo Tefi Valenzuela? Ya me pidió una disculpa, creo que se equivocó en las palabras que utilizó para lo que quería decir. Entendí perfectamente lo que ella quería decir. Y hoy aceptó que se equivocó y hoy nos hizo saber que no fue su intención. Acepto las disculpas y creo que sí hay que tocar estos temas con pinza, porque creo que es un tema muy delicado en el cual siempre yo voy a proteger a las mujeres, ¿no? Unas disculpas bien tibias, ¿no? Bien, unas disculpas que si lo tomaron a mal, si me malinterpretaron. No hay nada que malinterpretaron, la malinterpretación no cabe. Aquí las palabras fueron dichas como fueron dichas y todos las escuchamos. Y después ya dijo que en su intención de mover la energía, no sé qué clase de Feng Shui es ese, pero dice en plan de mover la energía, ella tuvo esas frases desafortunadas que escogió malas palabras. Y yo creo que me quedo con esa frase porque fue desafortunado y escogió ejemplos que para nada eran divertidos, porque la violación nunca va a ser motivo de chiste, de broma, ni de herramienta para burla en un show. Y además Masi, con la que está participando, es una persona que ha pasado por agresiones y tal, y aparte en la Totalmente. Forma como hizo su supuesto comentario, ay, entonces viola, entonces mata, entonces sí, de ahí, no quise decir eso. Independientemente, es verdad, la gente de la tele, también nos equivocamos, hacemos comentarios desafortunados y tal, pero a mí me parece, ok, le acepta la disculpa, pero yo no dejaría que siga en ese más lugar. Desafortunada me parece la disculpa, porque siento que no es del todo consciente hasta que ha visto que después de la primera, o sea, ha tenido que volver a hacerlo porque parecía que se estaba Fatal. Justificando. Cuando uno se disculpa Fatal. No es pero, porque si uno siente que entonces es como que la han empujado a hacer algo que ha nacido de ella. Es su error, es la palabra que ella escogió, el mal ejemplo que dio, ¿no? Y además sabiendo que tiene enfrente, además, y aunque no la tuviese, pero además, sí, además para sumarle, alguien tiene enfrente una persona que ha sido víctima de violencia de género. Entonces, de verdad que totalmente desafortunada por donde la mires, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora allí tiene esta recomendación para ti. Hoy te traigo un super... personaje que vale la pena conocer, Waldir Macke, un campesino que se ha transformado en influenciador de la gastronomía cusqueña. Está con nosotros conectado, le damos la bienvenida y junto a él les presentamos esta nota. Bienvenido, Waldir. Hola, Waldir. Esto es lo bueno que nos trae las redes, caracho. A veces sufrimos viendo tanto contenido absurdo, pero este joven cusqueño hace unas recetas recontrachoradas a la luz de los hermosos paisajes de su tierra, revalorizando los insumos del ande peruano. Chequea y aprende. Creo que no lo conozcas, ¿no? Sí, se ha hecho recontra viral. El influencer se llama Waldir Macke. Tiene 26 años y fue un estudiante de cocina que en pandemia se quedó fuera de las aulas y no pudo retomar sus clases. Pero mira las recetas que hace con la ayuda de su ingenio y talento. Una buena pulpa de alpaca y también trozamos. Condimentamos con pasta de ají panca los tres tipos de carne. Pasta de ajo. Endulzamos con sal a gusto. Bañamos con chicha de tumbo. Ahora mezclamos muy bien con las manos. Dejamos macerando por 4000 horas, prendemos fuego, colocamos la herencia y el aceite de tus mentiras. Todo artesanal, rústico, del campo a la mesa y a tu buche. ¡Ay, qué rico por mi mare! Como él diría, con la herencia de su abuela. Es un tremendo boom de TikTok, tanto así que su cuenta ya tiene más de 2 millones de seguidores y casi 50 millones de me gusta en sus videos.
es toda una celebridad, incluso más que las mocas. Hace todas las recetas que se le ocurra, hasta gelatina de patita de chancho, y ha contado cómo así se animó a empezar en el mundo de las redes sociales. Mi mamá pone a sancochar papa y yo estaba grabando, ¿no? Aquí estamos cocinando las papitas de nativas, sacando la tierra de la Pachamama a la olla, sí, entonces, y lo publiqué y eso se hizo viral. Y entonces, desde ahí empecé que ahí estaba el camino, ¿no? Y entonces de ahí dije, acá está la cosa, la comida. No sé, comadre, pero yo misma quiero que me enseñe unas lecciones de comida, a ver si aprendo a hacer sopa de muca. Este está para el gran chef famoso, sería un buen refuerzo para Madame Jamonada, la Carolina Brett. Pero la mecánica por la que funciona su plataforma es la siguiente: alguien lo reta a cocinar alguna receta y él responde con la receta. ¿Me estás retando a hacer pan de hamburguesa? Pues chequea y aprende. Cogemos harina de trigo, le hacemos un volcán, echamos levadura, robamos los huevos a la gallina, agregamos los huevos a la masa, endulzamos con una pizca de sal, manteca y dulzura al gusto. Los resultados de todos sus videos son verdaderamente sorprendentes. ¡La cunda la lora, por mi madre, que si no me lo sacan del frente, me voy a empujar la pantalla del televisor! Empezamos a freír los picarones en abundante aceite. Con un hueco al centro, volteamos y retiramos. Y dejamos chorrear el aceite, ahora sí servimos. Y encima bañamos con harta miel de chancaca. Y ojalá tus ojos queden chuecos por haberme retado. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas. Ay, ¿me puedes traer una docena de picarones con extra de miel de chancaca? Y una chicha de huiñapo bien Elena. Ay, ay, perdón. Me agarraste llamando al restaurante. Tremendo talentazo de este chico. Bueno, yo creo que ahorita estoy en el proceso de crecimiento, o sea, de poder mostrar lo que es la gastronomía andina, ¿no? La cual estaba olvidada. Lo mejor de todo es que gracias a su habilidad de la cocina y a la exposición que ahora tiene en redes, tiene un restaurante que se llama Qué Riquito Está, la frase con la que termina todos sus videos. Qué riquito está. Que brinda experiencia a los turistas acompañados de actividades culturales. ¡Qué envidia, por Dios, con ese paisaje! Y encima también tiene estadía. Nosotras más zapas empezamos a averiguar a ver cuánto le cuesta, cuánto le vale. Y hasta hay actividades full day que van desde los 150 a los 180 so. Y mira, tiene un menú a uno que consta de un buffet tradicional. Chamanca, puré rústico de oyuco con papas acompañado de cuy al horno, torreja de maíz, ceviche de tarwi. ¡Ay, pala, mitre, qué rico! Voy a chapar mi combi asesina y llego como sea para comer. No solo los gringos van a comer bien, pues, yo también quiero. ¡Waldir! ¡Guárdame un solterito de quinoa! ¡Que ahí llego! ¡Todo se ve espectacular! ¡Ay, qué riquito está! Y Waldir Mac está con nosotros en el show, lo estás viendo en tu pantalla, conectado desde Viacha en Cusco. Bienvenido, Waldir. Hola, bienvenido. Hola, Rodrigo y Gigi. ¿Cómo están? Qué simpático. Muchas gracias por la invitación y por esa... ¡Wow! Increíble lo que estoy viendo. No, te lo mereces. Es el reflejo de lo que haces tú, de tu contenido y de cómo lo toma el público y de la simpatía y carisma que tienes para hacer tus videos y además tan bien explicados y mostrándonos pues cómo usas los elementos, además la materia prima que tan a la mano tienes. Cuéntanos un poco tu historia, Waldir. ¿Cómo así nació tu pasión por la cocina? A ver, yo empecé desde muy pequeño en casa, como soy el hermano de lo mayor de los cinco que somos, mi mamá me ha enseñado a cocinar y ahí nace el amor, la pasión en la cocina y después el estudio, el trabajo más que todo, me ha educado mucho en la gastronomía, lo que es, amo mi gastronomía andina y entonces aquí enseñando más de la comida andina. Oye, aparte la maravilla, ¿has visto la esa hamburguesa? ¿Has visto que todo lo que hace se ve espectacular? Pero ¿cómo así decidiste tú entrar en redes sociales? Haciendo de hecho lo que te gusta. es un proyecto muy a la larga que he emprendido en 2015. Uh-huh. Y entonces estoy trabajando en el restaurante ahorita que es con temática de qué riquito está y entonces eso viene desde hace mucho atrás de empezar a crear contenido, claro, ¿no? En las redes sociales y entonces ahorita que tengo la oportunidad de poder brindar un servicio
a todo público y que puedan comerse la comida andina, que es más orgánica y claro eso. Claro que sí. Y una pregunta, fuera de que promocionas la comida y promocionas el local y tal, ¿tú tienes auspiciadores también? ¿Cuentas con, haces un negocio de tus redes sociales? ¿O solo por promocionar? No, ahorita todavía no he entrado a esa etapa. De hecho, que he trabajado con un par de marcas, pero más no, porque siento que lo que estoy enseñando es de mucho valor cultural y más tradicional. Pero, y entonces natural, siento que tal vez podrían alinearse con lo que yo hago. Busco eso, ese tipo de marcas para poder trabajar también. Él está diciendo que se alineen a lo que yo hago, no yo que voy a hacer porque me das el aceite tal, usarlo. Bueno, pero mira, qué importante, exacto, ¿no? Que también una marca vea eso, ¿no? Porque ya tú confías que él no le van a dar algo para que te diga que realmente le parece bueno, sino que él genuinamente tiene que parecer para poder empatar con esa ahora marca. Ahora vas a tener bastantes marcas que estén contigo sintonizados. ¿Cuántos influenciadores de verdad allí que no tienen talento alguno, que solamente son hijos de... saben lo que promocionan. Que no saben ni lo que promocionan y que simplemente les hacen una transferencia y no les importan ni las consecuencias que tienen tu vida ni en tu salud? Y estamos viendo cómo Waldir se preocupa por ofrecer un contenido divertido, entretenido, que a la vez, ¿no?, le dé difusión a nuestra gastronomía. Y con su propia impronta, con su propia, ¿no?, sello, personalidad y estilo, ha logrado tener un Instagram con más de 632 mil seguidores. Así que si quieres encontrarlo a Waldir Macke, su plataforma es waldir.macke, así con doble Q, waldir.macke. Ahí su plataforma está con su check autorizado, su plataforma oficial, y ahí tienen para seguir todas sus recetas, para seguir todo lo que pone ahí en su contenido Waldir, para que puedan seguirlo, ya saben. Ah, yo quiero Waldir.macke. Ahí está. ¿Dónde queda tu Qué riquito local? Está, dice ahí, compartiendo comida tradicional. Su restaurante también se llama Qué riquito está. Mira, acá lo estamos viendo. Sí, ese es lo que promociona. Qué riquito está Waldir Restaurante y Hotel. ¿Y sale la dirección del restaurante? Sí. Para ir cuando vayamos a cocina tradicional a fogón y cultura viva en Pisac. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Así que ya saben, ahí está. Ya tiene, ya sigue subiendo 633 mil. ¡Vamos! Que siga subiendo Waldir. Ahí está su plataforma para que puedan seguirlo, Waldir. ¿Se nos fue? ¡No! Oh, ¿qué pasó con Waldir? Que la conexión se nos fue. Atentos. Ya estamos reconectando. Aparte, a mí me encanta porque la gente lo reta. Porque le dice, seguramente que ahí de repente no vas a poder conseguir este tipo de insumo. ¿Entita? O no vas a poder... Hasta lo han retado para hacer cerveza y la ha hecho. ¡A su madre! Pero qué creativo. Waldir, ¿qué ha sido la cosa así más disparatada que te han pedido un seguidor que te ha dicho, ¿cómo voy a aceptar este reto? Y lo has sacado adelante. ¿Qué te han pedido? Yo creo que para comentarles de que no hay un reto imposible, a lo menos que me reten una comida, ¿no? De que en la comida no hay retos imposibles. Yo creo que más que todo es cumplir los procesos, y entonces te puede llevar un largo tiempo, ¿no? De elaborar unos 5 días, 15 días, pero que sea difícil, no, nada es difícil. Muy bien, para él no es imposible. Ahora, Waldir, y de los cinco hermanos, de los cinco hermanos, sí, lo he visto. Me provoca, es maravilloso. Hambre. De los cinco hermanos, los cinco han heredado esta, tú dices, la herencia de la abuela, te refieres cuando usas tu olla, ¿no? A ver, cuéntame un poquito por qué. ¿Es tu abuela la que también te inculcó un poco el amor por la cocina? ¿La veías a ella cuando eras pequeño? ¿Te dejaba intervenir? ¿Te decía, ayúdame? ¿Cómo hacía? No, pasa que cuando tenía un promedio de 7 años, mi mamá me enseñó a cocinar, ¿no? Y mi abuela, y también tengo ahorita las cerámicas, digamos, las ollas de barro que mi abuela solía cocinar. Y entonces no las uso para cocinar las recetas, porque las tengo guardadas, y cuando vienen se las enseño. Y de hecho que viene de eso, ¿no? La herencia de mi abuela, porque mi abuela ya falleció, y entonces como que es lo único que recuerdo de mi abuela, que cocinaba en olla de barro, en un fogón, con sabor a leña, con su mortero, con su batán, y es que le da otro tipo. Es verdad. O sea, esto no dice, no, pero no, es que todo tiene un porqué. Y la presentación, harto, bien servida, a mí me gusta. Como nos gusta. Golosa. Como nos gusta a nosotros los verdad. Mira, sí, bastante. Ahora, por ejemplo, tú ya me imagino, Waldir, también, que tantos años trabajando en esto y sabiendo y conociendo, pues, los gustos de los diferentes nacionalidades, ¿no? Que nos visitan. Harto turismo. Sí. ¿Quiénes son los que así vienen
vienen más locos por nuestra gastronomía y que les gusta el picante, que les gusta, porque hay gente que, hay nacionalidades que les impresiona un poco que pique, por ejemplo, nuestra comida. ¿Tú cómo aprendes a manejar eso? ¿Y has aprendido más los o menos? Picarones, Dios mío. ¿Cómo lo manejas? Yo creo que está en variedad. Yo creo que en la variedad de, digamos, podemos decir, ¿no?, de que hay países que no comen casi nada ají. Exacto. O sea, la uchucuta, la salsa picante. Y entonces para eso nosotros somos el capital con bastante distintos ajís, tipos de rocoto, ajís. Y entonces se pueden preparar desde lo más suaves hasta lo más picante. Y entonces yo siempre me adecuo a eso, ¿no?, de que si le gusta picante, vamos, hay que ponerle mucho picante. Si te gusta algo suave, vamos a hacerle una uchicuta muy suavecita. ¿Y de qué nacionalidad van más a tu local? Además de los peruanos, obviamente, ¿no? Claro, en primer lugar están los peruanos, claro. Y yo creo que después vienen de toda Latinoamérica, vienen de Colombia, de Chile, de Argentina, de todas las partes, de Ecuador. Me han visitado en estos 2 meses que llevo, he abierto mi restaurante, y entonces en esos 2 meses han venido de todas partes, desde España, desde el otro lado del mundo. Ahora te van a conocer. Waldir, lo tuyo, además de ser empírico también, o sea, has aprendido viendo y todo, ¿has estudiado esto? ¿Has tenido has estudiado cocina? ¿Has llegado hasta algún ciclo de cocina? ¿Lo has terminado? ¿Cómo ha sido todo así de manera empírica? No, de hecho que primero he estado trabajando, de hecho que mi mamá me enseñó primero, después ¿sí? he empezado a trabajar y llevo más de 8 años en la cocina involucrado. Ajá. Y cuando en el momento de decidir qué estudiar, decidí por la cocina, porque yo sí quería otra cosa que es el guía de turismo, pero yo decidí por la cocina porque es algo que yo conozco. Igual que, es una forma llevo de turismo, años, ¿no?, trabajando. Pero, por supuesto, es un turismo gastronómico. Es un embajador de totalmente gastronómico de ese lugar. Totalmente, ¿no? Entonces, además de ser empírico, también has estudiado para esto. Te has preparado. Exacto. También la técnica. Sí. Así es. Bueno, qué genial, ¿eh? Qué genial. Bravísimo. De verdad, Waldir, nos ha encantado conocerte. Ya muchos de mis rodriguistas me mandaban tu contenido, tus envíos, y me he pegado ahí mirando tus diferentes recetas. Me has abierto el apetito. Y la simpatía con la que haces todas tus recetas. Gracias, Waldir, gracias por haber estado conectado con nosotros. Felicitaciones. Wow, increíble. Increíble, muchas gracias. Fue increíble, espero haberles compartido un poquito más de mi historia, detrás de lo que hago, quién soy, y entonces espero que se hayan enterado un poquito más de Waldir. A ver, entonces, dinos tu frase. Fue un gusto. Waldir, dinos tu frase. Para el aceite público de tus mentiras, dice, la sal para la sal. Con el aceite de tus mentiras. Bueno, a ver, vamos con la frase. No, quiero que me ayuden. A ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué riquito está! Ahí vamos. Con esa cerramos. Vamos, Waldir. Tú ganas la cuenta. Dale. Una, dos, tres. ¡Qué riquito está! ¡Eso! ¡Bien! Wow. Gracias, Waldir. Nos ha encantado conocerte. Más peruanos como tú. Un abrazo enorme, Waldir. Y ahora sí, esta recomendación para ti. Si te gustan los videojuegos y pasas diariamente muchas horas frente a las pantallas en el gaming, smartphone y redes sociales, entonces estás expuesto a las molestias en los ojos. Ciudadana cada vez se apodera más, no digo de nuestra ciudad, sino de nuestro país. Sicarios matan personas en fiesta, disparan a quemarropa a músico en show y lanzan explosivos a una van. Míralo.
Pareciera que nuestras vidas ahora tienen un precio bastante alto. La inseguridad en nuestro país crece sin límites. Balazos, granadas, asaltos, asesinatos, un campo minado en el que solo la suerte nos va a salvar. Estado de emergencia. Tres palabras que se suponía le traerían seguridad a la población, pero parece que los delincuentes se han burlado de las autoridades y están haciendo de las calles su chacra. Nadie quiere poner un pie afuera. Puente Piedra, casi las 3 de la mañana. Estas son las imágenes de la cámara de seguridad de una casa familiar, en la que aparece una moto lineal con dos sujetos a bordo. Se estacionan metros más adelante de esta van plateada. Baja este delincuente con el rostro descubierto. Se dirige a la van con un objeto en su mano. Corre, deja un explosivo en el vehículo y otro lo lanza a lo que sería la ventana de una casa y sale corriendo. Segundos después se ve la explosión, seguida del segundo explosivo. Este fue el estado en el que encontraron la van, un carro familiar que según el parte policial le pertenecía a Jessica Evangelista. Su hijo, a quien la policía entrevistó, se mostró sorprendido porque no existe ningún antecedente de extorsión. Indicó que desconoce el motivo de dicho atentado contra el vehículo de propiedad de su señora madre, ya que en ningún momento habría sido víctima de extorsión. No hubo víctimas mortales, pero la misma suerte no corrieron estos dos hombres en una fiesta de promoción en Santa Anita, en donde se supone que todo debería ser una celebración. En un local llamado Encanto del Mar, había un grupo de personas que conversaban en los exteriores. Sábado 4 de noviembre a las 2 de la mañana. Cuando de pronto se ve en escena este carro blanco del cual la policía tiene sospechas. Luego, este otro. Una de las participantes de la conversación se da cuenta de la extraña aparición del vehículo. Cuando de pronto bajan sujetos armados y disparan a quemarropa a estas dos personas. No contentos con esto, se acercan a la señora que se encuentra casi en la esquina de la calle y viene un primer delincuente. Le dispara, pasa el segundo, le vuelve a disparar y pasa un tercero. Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Jaime, de 18 años, y Alex Pintado, de 35, quien se habría dedicado a la venta de terrenos en el Norte Chico. Ajuste de cuentas, todo sigue en investigación. Mientras que la mujer Liliana Castro, quien segundos antes había puesto a un coche de bebé dentro de su auto, se debate entre la vida y la muerte. Se ha vuelto tan común hablar de muerte, tierra de nadie. Otra vida se ha cobrado en Manchay, en un local donde se celebraba una fiesta. Un músico, durante una presentación, fue impactado por una bala en la cabeza. ¡Vamos a llevarme! ¡Sí! ¡Hace rato era! ¿Por qué vino así? ¡Ay, Dios! Lamentablemente, el impacto de bala en la cabeza de Steven Guisado, de 29 años, acabó con su vida. Todos los distritos han sido manchados. En San Luis, un escolar fue alcanzado por una bala en la persecución de un ladrón. Un balazo acá, me llama de fuego, acá lo que dice la pierna derecha. Se le va a trasladar a... Todo mientras estaba en el parque de la zona practicando una coreografía escolar. Gracias al equipo Terna de la Policía Nacional, fue capturado. Una persona extranjera, la que ha sido, la ha agarrado en un robo, ¿verdad? Se han desperdigado por todas partes de Lima y provincias, escondidos, operando desde las sombras, pero esperando el momento preciso para dar el siguiente disparo. Estas son imágenes de la captura de otro sicario venezolano, alias Mellizo, que era buscado en tres países.
el mismo que pertenecería a la banda Los Gallegos y el Tren de Aragua, responsables de la granada lanzada en la puerta de un hostal en Lince, que días antes había ejecutado a una mujer en las puertas del mercado Lobatón y quien lidera también el cobro de cupos. Las calles manchadas con sangre, la delincuencia se ha apoderado de todos los rincones y la impunidad y el actuar lento de las autoridades está costándole la tranquilidad y la vida a todos. Realmente esas son imágenes de los últimos 3 días de lo que pasa, ¿no?, en nuestra ciudad, imágenes a los que estamos ya parecemos acostumbrados. Estamos acostumbrando, lamentablemente, ¿no?, y normalizando este tipo de situaciones. Vamos a conectar en directo desde Gamarra con nuestra reportera y compañera Mafer Delgado. Mafer está ya ahí en tu pantalla. Mafer, estamos con ustedes. Mafer, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Gigi, efectivamente estamos en el corazón de Gamarra, justamente en el cruce de Antonio Basso con Hipólito Unanue. Bueno, aquí la gente, los comerciantes están indignados, están preocupados, porque la campaña navideña se está viendo bastante manchada debido a la inseguridad que presenta el distrito, ¿no? Ya no se puede salir, la gente, exacto, existe cierta desconfianza de la gente en venir y obviamente están preocupados porque muy aparte de que las ventas están bajando, ellos también están siendo víctimas de los delincuentes que se han apoderado de las calles de La Victoria, ¿no? Justamente acá tenemos también a la presidenta. Queremos escuchar a la gente hablar. Aprovechen, ¿no?, nuestras cámaras. La exacto, de acá justamente está Susana Saldaña. Hacerse escuchar. Queremos seguridad. Y justamente acá estoy con la presidenta de la Asociación Gamarra Perú. ¿Qué tal, señora? La señora Susana Saldaña, que es la que conoce mucho más a fondo la problemática. Señora Susana, buenas tardes, bienvenida. Estamos en directo con ustedes, que es la presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Y lo que estamos viendo, bueno, lo que estamos viviendo en realidad en todo nuestro país, pero además y específicamente con el tema del cobro de cupos y este derramamiento de sangre que hay en Gamarra, especialmente también los perjudica a ustedes. ¿Qué mensaje quisiera decir ahora? Vemos a los trabajadores desesperados, ¿no?, reclamando por lo que queremos todos en nuestro país, seguridad. La escuchamos. Así es. Buenas tardes, Rodrigo, Gigi, gracias por el espacio que nos brindan para decir lo que está pasando, ¿no? Y exigir sobre todo a nuestras autoridades a que tomen acciones concretas. La inseguridad que vive el país no es una percepción, es una realidad que lo estamos viviendo todos los peruanos y que creemos, estamos convencidos que el gobierno central debe empezar por entender eso y mirar la realidad para resolverlo, porque aquí lo que nosotros vemos es que se está tratando de minimizar el problema y no se está resolviendo de manera adecuada. Como ustedes recuerdan, el día 6 de septiembre, justo hoy, hace 2 meses, Gamarra dio el primer paso y salió a marchar por la seguridad de Gamarra y La Victoria. Y exigimos en ese momento acciones concretas que mantengan todo el damero, todo el emporio comercial, el damero A, el damero B, el damero C y toda La Victoria con total seguridad. Porque nosotros ya advertimos y sabíamos que si eso no se controlaba a tiempo, en plena campaña, esta situación se iba a desbordar. ¿Hicieron algo en lo que ocurre? No hicieron las cosas bien. Es que no saben cómo hacerlo. Vino el mismo populismo para la campaña, para el 5 de septiembre. Para que escuchen lo que quieran escuchar. El 5 de septiembre, un día antes de la marcha, el ministro del Interior decía que acá en Gamarra no hay problema, que en La Victoria no pasa nada. Después de la marcha vino con 300 policías y el 31 de octubre, hace poquitos días, cuando surgieron los problemas en el Damero C, nos damos cuenta que de los 300 policías que la misma presidenta de la República dijo que iba a ser permanente, solo habían 70. Solamente. ¿Y por qué nos dimos cuenta? Porque solamente aprovechando los problemas que habían en el Damero C, intentaron invadir el A.
No, lamentamos esta situación y de verdad yo creo que nuestras autoridades lamentablemente no están capacitadas para solucionar, no saben cómo hacerlo, aunque quieran. Hay un plan. Aunque quieran, no hay concreto, un plan. No hay nada, no hay nada. Es por eso que cada vez estamos peor. Tampoco. No, así es. Terrible, terrible. Lamentamos de verdad, de por sí el Perú está en una situación de recesión. Para colmo, ahora la campaña navideña, aunque tengas el dinero, uno tiene miedo de ir a lugares con tanta gente y lamentamos esto. Ojalá que se tomen medidas, así como la vez pasada salieron a marchar y hubo una respuesta inmediata. Ojalá que nuevamente sea, pero como algo definitivo, no solamente porque está sobrecaliente la cosa. Así es. Quisiéramos nosotros escuchar a... necesitamos medidas concretas y sostenibles en el tiempo. Hay 1.900 policías supuestamente acá en Gamarra, pero no sabemos hasta cuándo se quedan. Esa es nuestra preocupación. Y de ustedes y del público, porque mucha gente quiere ir a Gamarra a comprar los regalos. Encuentra buenos precios, buena calidad, pero si vemos en las noticias lo que está pasando con nuestro país, no solamente en Gamarra, pues uno se frena, porque tiene miedo. Señor, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, nosotros queremos hacer una denuncia pública desde su espacio porque sencillamente aquí el alcalde de La Victoria, el alcalde de Lima y el Estado no se están comprometiendo a favor de la seguridad ciudadana. ¿Por qué le digo? Porque sencillamente aquí no toman acciones que permitan revertir esta situación. ¿Por qué? Porque sencillamente hay indicios suficientes de corrupción, donde acá están haciendo plata en perjuicio del desarrollo normal de nuestra economía, del sector informal. Formal, aquí la mafia, me parece que hasta los generales, como se ha visto, no cobraban acá grandes cantidades de dinero. Las mismas autoridades. Oscuro, claro. Sencillamente queremos la intervención de la Contraloría del Congreso para que destapen esta situación, porque nosotros queremos una economía que desarrolle nuestro país. Totalmente. Que enfrente esta recesión, pero con las autoridades que tenemos coludidas con la delincuencia va a ser muy complicado. El Congreso está ocupado dando permiso a la presidenta para que viaje. De los fiscalizadores de La Victoria, pero nunca han entregado para ser pasado por el filtro policial, ¿no? Acá está todo el informe de la policía que nos han entregado, mira. Son informes donde la autoridad de La Victoria, el alcalde de La Victoria o sus funcionarios no están cumpliendo, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo pedimos seguridad si nuestras autoridades sencillamente no sabemos con qué clase de reputación están trabajando? Totalmente. Entonces, por eso que pido a la Contraloría que investiguen cada expediente de cada persona, porque nosotros estamos viendo que esa gente que nos han hecho daño en el pasado están trabajando en Gamarra. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? ¿Quién es el responsable acá? Nosotros queremos esa opinión del alcalde de La Victoria, tanto de Lima, porque tiene que limpiar aviación y tiene que ver, digamos, un desarrollo. Desarrollo, tiran la pelota. Dar solución a esos señores que quieren trabajar, pero se aprovechan acá, las mafias aprovechan ese como caldo cultivo, digamos, para hacer sus fechorías acá. Eso quisiera denunciar por su medio. Muy bien, señor. Acá tiene la ventana, el escaparate y la difusión para lo que quiera decir y para denunciar ese tipo de casos que tanto daño hacen y que con tanta impunidad continúan. Retrocede nuestro país. Rodrigo, y sí, efectivamente, acá tenemos otro comerciante de Gamarra que se encuentra sumamente preocupado. La mayoría tienen denuncias porque obviamente están preocupados por su negocio y sobre todo porque la gente no quiere venir por el tema de inseguridad. Y entendemos eso. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Mi opinión es la siguiente. Nuestro país, en verdad, se está desangrando. Eso es lo que uno ve con indignación. ¿Por qué le digo? Porque, mire, han venido de otros países, vienen de otros países a hacer lo que les da la gana en un país que verdaderamente merece respeto. Nuestro país merece respeto. No es justo que vengan los extranjeros, como repito, y hagan lo que les dé la gana acá. ¿Y dónde está el Ejecutivo, el Legislativo? ¿Dónde están nuestros gobernantes? ¿Qué cosa esperan? Muertos, matanzas, aviación está tomado toitito por venezolanos. Yo no soy homofóbico, soy un ser humano como ellos, pero me siento muy indignado porque no hay respeto. No hay eso, lo que se llama conciencia del gobernante, de la señora Dina Boluarte, que se ha ido a zurrarse de nosotros diciendo que el país está tranquilo. Mentira, mentira, eso es mentira. De acuerdo. Totalmente mentira, de acuerdo. Es que no hay mano dura. ¿En qué país tranquilo vive la señora? Sí, no sé. ¿Qué país está? ¿A qué se refiere con que estamos en gobernando, paz? Cada vez estamos peor. Exacto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Su nombre, señor, por favor. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Está Rodríguez. Buenas tardes, señor, lo escuchamos. ¿Y su nombre, por favor? Bueno, soy un trabajador más aquí en Gamarra, años desde que se fundó el Gamarra.
hace tiempo que no había este problema. Ahora tenemos problemas excesivamente. Uno, no tenemos seguridad en Gamarra. Por todos lados, tanto empresarios, los trabajadores, todos no tenemos seguridad. Por la razón es que acá legalmente nos amenazan, nos extorsionan en toda forma. Entonces, ahora, queremos seguridad en Gamarra, no solo en Gamarra. A nivel nacional estamos muy mal. Obvio. Entonces, como dijo nuestro hermano de acá, el lugar seguro de Gamarra, la tierra de la ¿dónde está el ejecutivo? ¿Dónde está el legislativo? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde se han ido o dónde se han metido? Entonces, ahora es cuando, ya de una vez, tenemos que también nuestros hermanos gamarrinos ponernos fuerte contra esta mafia que tenemos en nuestro país, contra esta mafia que tenemos en nuestro Lima, contra esta mafia que tenemos en Gamarra. Totalmente. Entonces, todos tenemos que unirnos para también combatir esta mafia que tenemos en nuestro país, en nuestro pueblo de Gamarra. Entonces, la digo a todos los hermanos periodistas, por favor, transparencia. Transparencia, ¿por qué? Para difundir toda esta mafia que tenemos. De acuerdo. Acabemos con la mafia, hermanos. Acabemos. De acuerdo. Por eso, porque queremos si seguridad. Cómplice. Queremos seguridad para nuestro país, para nuestros hermanos que están acá luchando día y día y noche y noche. Estamos peleando contra esta mafia que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, señor. Gracias, señor. Y la indignación se traspasa por la pantalla. Nos representa, de verdad, lo que tenemos ganas de decir, lo que sentimos, el hartazgo que hay. Efectivamente. Y no hay ninguna autoridad que se les acerque. Además, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene que salir la gente a poner el pecho? Porque tenemos autoridades incompetentes cuando tienen que cuidar. Es que la gente tiene que unirse y sacar y exponer su vida. No saben lo que pasa. Uno no saben cómo hacerlo. No aceptarlo. Dos, los alcaldes le echan la culpa al gobierno central, el otro al ejecutivo, el otro al Congreso que da las leyes. Todos se tiran la pelota. Además de la corrupción con la que vivimos, ¿no? O sea, todos están haciendo leyes para protegerse entre ellos. ¿Saben lo preocupante? No importa. Es que uno no ve luz. No ve, están trabajando en un plan. La vez pasada, como lo repito, Philip Butler estuvo entrevistando al señor Otaro, le dijo, estamos trabajando silenciosamente. Silenciosamente. No queremos silenciosamente, queremos mano dura y firme. Queremos saber, enterarnos, que se escuche muy fuerte, nada de silenciosamente. Que vamos estamos a para silenciosamente, a los estamos para medidas que... extremas y duras. Vamos a expulsar a los extranjeros delincuentes, perfecto. Philip le pregunta, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Los va a subir un avión? ¿Los van a recibir allá? ¿Cómo va a ser? Y no. Esto pasa en Gamarra y mira lo que pasa en el Callao. Mira estas imágenes. Esto pasa con la gente pasando así en plena calle. Asaltan a un médico, le obligan a poner la clave de su aplicación del banco para robarle. No, lo amenazan, lo patean. Lo dejan tirado, humillado y seguro con un pánico, con un episodio que jamás olvidará. Sobrevivió, afortunadamente. Porque llega un momento en el que no sabes si, aunque entregues lo que te piden, igual te van a matar, igual tu vida no vale nada, porque en eso se ha convertido nuestro país, no nuestra ciudad. Además, en la tierra de nadie. Además, Rodrigo, que esa gente que llega, los llegan a meter presos, de ahí lo sueltan. Absolutamente. Aunque la gente dice, ¿para qué denuncio? Exacto. Y si me defiendo, voy preso. Por eso tiene que estar la fiscalía, la policía. Y hay que hacer una limpieza, pero hay que hacer una limpieza porque como la gente mismo lo manifiesta, se siente con una indefensión tremenda, porque cuando vas a pedir ayuda, te das cuenta que al final las autoridades muchas veces demuestran estar coludidas con los delincuentes. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Que lo que menos tenemos son líderes. Líderes con conciencia social. Líderes con capacidad. Líderes con ganas de sacar las cosas adelante. Eso no tenemos. Es por eso que la gente está... ¿Y ahora cómo? Sí, hablan, pero no hacen acciones. No bla, bla, bla. O lo que te dice, bueno, no se ponga esto, no hable por teléfono en la calle, aumente la seguridad en casa. No, eso no es un plan. Es un plan que a nosotros cada vez más nos restrinja. Mano dura, ¿no? Y tolerancia cero. Cada vez más nos restrinjan y nos hagan poner el pecho. Sí. Así no funciona. Ni debemos aceptar que funcionen terrible, las cosas. Terrible. Bueno, vamos ahora con Carito. Carito ya está lista. Gracias, Maffer. Todavía. ¿Sí? Ahora ya está, ahora sí, ya está. Carito, ya está lista y tiene esta recomendación para ti. A
Así es, Rodrigo, ya estamos listos para traerles un equipo que los va a ayudar a aliviar el dolor. Seguramente en algún momento has sentido que te duelen las piernas, las articulaciones, los músculos, la espalda baja, o de repente en esos días en que las mujeres nos viene el periodo y el vientre bajo nos duele mucho. Un alivio ideal es la terapia del calor. Nosotros les traemos tres terapias en uno, Rodrigo. Terapia para el calor. Dos, la terapia a presión. Y tres, de vibración. Todo en Calming Heat, nuestra modalidad térmica, carito, de masajes, que te va a ayudar muchísimo a que tú puedas tener un alivio completo con estas tres, ahí lo entiendo, tres tipos de terapia, Rodrigo, que es delicioso además. Por ejemplo, hemos visto por ahí que hay estas bolsitas de semillas que tienes que meterlas al microondas, pero ¿qué pasa con esto? Tienes que tener cuidado porque te queman, o hay que envolverlas y luego se enfrían y hay que correr nuevamente. No son del todo seguras. No, no lo son. Y hay que usarlas con mucha precaución. Y además son súper ricas, son súper livianas, son súper deliciosas. Y aparte tienen un periodo de duración ese calor que es muy corto también. Claro, también. Entonces, esto lo que vamos a hacer es que tú vas a colocártelo en la zona que más te fastidia, que más te duele. El tamaño es ideal para que ocupe, por ejemplo, zonas amplias como son toda la espalda, lo envuelvas en tu pierna, te lo pongas en el vientre, en el estómago para esos dolores también, y vas a ver cómo, gracias a estas tres terapias que te da Calming Heat, vas a poder aliviarlo por completo. Esto es un producto que deberíamos tenerlos todos en nuestras casitas para evitar de esta manera consumir de repente medicamentos que a la larga nos vayan a causar otros problemas. Y sabemos que también es un cariñito, es un alivio rico, delicioso, que nos podemos dar todos en cualquier momento, Rodrigo. Así que ya lo sabes, si quieres esta maravilla, lo que tienes que hacer es llamar al número que aparece en tu pantalla, el 203-4050. 203-4050, porque para este productazo que te va a hacer la vida más sencilla, tú vas a tener que estar haciendo terapias para rehabilitación de dolores, ¿no? Tener que estar sacando citas, vas a tener esta maravilla en casa para que lo uses cada vez que aparezca una molestia. Llámanos al 203-4050 porque para este productazo activamos descuentazo para ti. Así es, Rodrigo, en este momento las rodriguistas que ya ven, se van a llevar su descuentazo, pero además vamos a añadir a su compra, aquí está, nuestra Contour Legacy Pillow, esta almohada que a mí... Descuentazo con regalazo, entonces. Con regalazo, porque además vas a poder dormir acostado perfectamente, alineando tu columna y evitando dolores. Te alinean hasta los chakras. Hasta los chakras se te alinean con esto, queda perfecto, ya lo sabes. Ya sabes, llámanos al 203-4050 y dinos en dónde estás. ¿Qué hacemos nosotros? Te lo llevamos. Recuerda que Quality... mejoramos tu vida. Gracias, carito. Gracias, Quality Products. Y ahora, estas bochornosas, vergonzosas imágenes también se han viralizado, seguramente han llegado a tu teléfono, en donde un gerente de empresa minera, nos imaginamos que pasado bastante, ¿no?, de jarras, le busca este tipo de pelea a estos chicos que estaban tranquilamente en un restaurante de comida rápida que ahora estaba abierto en Miraflores, en el Óvalo Gutiérrez, para ser más exacto. Lamentable. Isidro con Miraflores, ¿no? Buscándole pelea, pidiéndole que salga del establecimiento. Muy bien los chicos, ¿ah? Los chicos, de verdad. Los chicos, de verdad, qué tal... paciencia y qué tal manejo, qué tal muñeca para manejar esa situación, pero, de verdad. ¿Sabes lo que me con llama? Este señor tan fuera de sí, pesado, bélico, ¿no? Buscando pleito. ¿Sabes lo que me llama la atención? Mira, le mete sonoras cachetadas. Y los chicos ahí, controlándose. Pero me llama la atención que nadie de seguridad del local. Además son chicos, ojo, que son chicos que han intervenido en una discusión que era con un trabajador del lugar para ayudarlo porque el señor estaba humillándolo, mira. Es terrible. Ahí. Vergonzoso el papelón de ese señor. Y si, absolutamente. Y si se pone y vuelve, así, no sabe tomar, no tiene problemas. Se nota claramente como el desenlace, que además estos chicos, por la llave final que le aplicaron, han podido reducirlo, pero de arranque, porque es una llave esa de jiu-jitsu. O sea, sí. Ese chico sabe lo que hacía y ha aguantado hasta el final, ha tenido la paciencia para poder manejar la situación y al final, porque además ya no podía y no quedaba otra cosa, lo redujo. Ahí está, llave y al suelo. Ese chico. De verdad que pero
¿saben qué? Pero me sorprende. Aplaudimos de pie, ¿eh? Desde acá. También, pero me sorprende, mira, hasta una persona que trabaja de delivery, que creo que fue quien lo sacó. No puede ser que nadie del local, la seguridad local, entró, mientras que otros grababan, se reían y tal. Pero no había nadie de seguridad que entró rápidamente a evitar que esto crezca más. El sociólogo Jerjes Loaiza, el periodista experto en liderazgo también, Jaime Terán, están con nosotros aquí en el show. Les damos la bienvenida a ambos. Gracias por venir. Aquí con nosotros. Tiempo, ¿no? ¿Qué estamos ya viendo y enfrentando en las calles diariamente? Sucesos, eventos como esto que ocurren a diario en situaciones así, a vista y paciencia, a cara descubierta. ¿Qué ha sacado estos últimos años? ¿Qué ha pasado con el ser humano? Sí, cada vez estamos menos humanos. Bueno, hace un año que no los veo físicamente. Me alegro verlos nuevamente. Igualmente. Somos sobrevivientes del COVID. Somos sobrevivientes del COVID. Y eso ya es un punto positivo para seguir viviendo. El tema está en que las autoridades que nos representan no tienen, como tú mencionaste, ese liderazgo. No hay liderazgo en el Perú. En ese establecimiento de San Isidro, siendo una clase supuestamente media alta, no vemos gente de seguridad. Eso, no, ¿por qué no entró alguien de seguridad? Si miren todo lo que ha pasado. Estamos la acá gente, que nos la miramos. Gente graba, expecta, además lo que más me parece increíble, bueno, que grabes y eso para dejar algún registro de lo que sea, pero además la gente después de ver eso sigue comiendo. O sea, las mesas de costado miran, pero sí, yo no podría, no me pasa el bolo alimenticio yo mirando eso, ¿no? Es un espectáculo. ¿No? Es como que todos estamos así como, a ver, ¿y ahora no, qué pasa? ¿Qué es la llave? Es un espectáculo. Bueno, hay gente que va a las corridas de toros también y come feliz y todo. Es yo que no, también, me descompongo ahí simplemente. Rodrigo, a veces cuando tú ves a una señora que es violentada por su esposo, tú te metes a ayudar a la señora y luego la señora te pega. No sé si han visto esa trilogía. Sí, totalmente. Sí, sí, o sea, sí. Quienes deben cumplir realmente su función no lo hacen. Es como la seguridad local, repito. Obviamente. ¿Dónde está? Obviamente, yo no me voy a poner a discutir con un señor que se pone prepotente. Fuera de sí. Puede sacar hasta pistola y no sabemos. Felizmente que estos chicos tenían inteligencia emocional, o muy sea, el que manejó el aparte sabía, aparte se dan cuenta que es un señor que está fuera de sí. El típico, así para decirlo, mal, aguantado. El típico borracho pesado, ¿no? Es el borracho pesado. Malcriado. El que se pone, que te busca bronca, el que ya que lo no sabe detener, que vuelve por más, ¿no? Y que lo encontramos en las fiestas, ¿no? Sí. Porque eso de las 3 de las 4 de la mañana se transforma. Y esta es una historia. Estamos hablando además de una persona que este según datos, es un empresario minero, o sea que seguramente que se estará viendo y ni se reconocerá. Rodrigo, ayer salió ese tipo que agarró con una arma de balines. Ah, también el del billar. Ya salió libre. Un juez. Sí, tenemos esas imágenes. Un juez dijo. Sí, un juez. 9 meses de prisión preventiva le han dado. No hay evidencias muy dañinas. O sea, quiere decir que me saquen el ojo. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga con el riñón en la mano? Mira, tenemos esa información. Mira, lo justo ahí hablando de eso. Ahí está. Miren. Así más. Tú estás en un bar, ¿no? Jugando una partida de billar y termina así. Con el audio a tope, por favor. Con la persona que resultó lesionada, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que detonó tu accionar, pues? Que este hombre estaba con nosotros jugando al pool. ¿Con mesa? Sí. ¿Apuesta o así nomás? No, apuesta. Él quiere apostar, pero... ¿Tú no quieres apostar? No. Y él estaba hablando unas cosas y me dice como, entonces, ¿qué dice? Que él estaba, su papá estaba italiano, mexicano, algo. Y él está viviendo en Italia. Cualquier disparate. No, él está mareando la pregunta y la respuesta. Sí. O sea, la respuesta es lo está que... Está mareando. Él piensa que yo estaba confrontando a él. Él me dice que es en el sonido, que algo como... Mi gente está afuera, van a asaltarte. ¿Qué? Asaltarme. ¿Dónde es tu gente? ¿Dónde es tu gente? Mucho, muy nervioso, muy estresado, ¿no? Porque el otro es nervioso. Dice que recibió amenazas, ¿no? Que por eso él sacó la pistola así. ¿Qué arma era la que usaste? ¿Bala de goma? Sí, bala de goma, sí. Nada más. ¿Y tú tienes algún tipo de permiso o licencia para portar esa...? No necesito. No necesita, porque en realidad no se necesita, eso sí, no está faltando la verdad, ¿no? Sí, siempre, sí. ¿Por qué motivo lo portas tú? Por defensa. ¿Defensa personal? Sí. ¿Cuántas veces le disparaste al señor? A
al señor? No me acuerdo. No me acuerdo. Él estaba corriendo, yo estaba atrás. ¿Qué intención tenía eso? Intención, porque amenaza, ¿no? Porque estaba pensando que él van a saltar. ¿Cómo va a saltar si están jugando billar? Eso por un lado. Y luego, después de también a tratarse la noticia de forma tan a la ligera y tan irresponsablemente, también por diferentes medios que daban por seguro que ahí se había producido un feminicidio, ya salieron a la luz los motivos que habrían provocado la muerte en el restaurante Panchita. Lo vemos juntos. En un momento de la celebración, Felipe O'Neill, que estaba sentado en una de las cabeceras de la mesa, se para y se sienta al costado de Rosa Benavides, exactamente donde estaba sentada esta joven de blusa clara, como se ve en esta fotografía y también en el video. Lleva con él su canguro, donde guarda el arma. Va a conversar con su jefa. Se sienta entre ella y su compañera Rosa Benavides. La conversación transcurre entre risas y bromas. En un momento de la conversación entre Felipe, Rosa y la jefa de ambos, en el video de las cámaras de seguridad, se observa que Felipe hace un movimiento con su brazo derecho, aparentemente buscando algo dentro del canguro que llevaba sobre sus piernas. De pronto, se escucha un disparo. La bala impacta directo en el cuerpo de Rosa Benavides, que estaba a su lado. Se desvanece y cae sobre la mesa. El video y los testigos coinciden en señalar que Felipe es el primero en auxiliar a su compañera de trabajo. Tomó una servilleta y la colocó sobre la herida. Todos los demás se alarman, se desconciertan, reina el caos y el miedo. Solo escucharon un ruido seco y luego vieron a su amiga desplomarse. Y además de eso, uno de los mejores amigos de Felipe salió en su defensa y lo vinculó con la familia Palau. Porque lo ponen a él como... He leído comentarios de que era un feminicida, de que era un tipo irascible, que era un drogadicto. El pata era deportista, es un buen muchacho. Que Felipe era un buen muchacho. Era un empresario, tenía su plata, tenía su pinta, era un tipo correcto, era un economista, él tenía varias empresas que él manejaba. Él ha sido por años enamorado de Lorelein Palau. Lorelein Palau es la hermana de Said Palau y Austin Palau, que también son de ahí del Callao. Y aparte, Felipe también era amigo tanto de Said como de Austin. Eran patas porque estaba con su hermana. O sea, él ha sido amigo de la familia. Es un accidente, sí, es involuntario lo que ocurrió, pero también es una negligencia. Negligencia. Porque dejar un arma cargada encima de la mesa, no que nadie sepa que está apuntándote y que además golpeando, bailando, usando la mesa de cajón, porque están celebrando una fiesta, la música criolla. Y lo curioso que el testimonio del amigo agarra y dice, era piedrón, tenía pinta, tenía plata. Eso no sirve. Yo me imagino que lo que está tratando de él es que él no tenía motivos, lo creo, que es lo que está tratando. Tratando de entender, no tenía motivos para matar a alguien. Sabemos que hay mucha gente desadaptada en el Perú que se cree que por tener un arma se cree Rambo. Te cuento la historia de mi abogado. Se quería Rambo. Tenía su arma hasta que un día se agacha y se dispara. Él solo se dispara. Hay que saber eso. Claro, 2 meses tirado boca abajo con... Porque solito se dio. Nunca más volvió a usarlo. En este tema, los policías que deben poner orden, que estábamos hablando, que deben manejar la arma, no lo hacen. Están viendo chateando. Uno mismo se tiene que ahora que cuidar. Ahora que se cuida. La reacción. Pero la reacción de él. ¿Qué explicación si es que hay? Antes, sobre ese tema, hay un círculo vicioso en donde las personas cada vez tienen que estar armadas para sentirse seguras. Y esto va a conllevar accidentes como estos. O sea, no todos están capacitados. Veamos países. Viviendo en la tierra de nadie, que se ha convertido en nuestro país. Pero veamos países. Veamos países paradigmáticos como Estados Unidos, en que mucha gente porta armas. ¿Qué vemos? Muertes diarias, cotidianas, constantes. Personas desadaptadas, efectivamente, que empiezan a disparar a diestra y siniestra. Y eso es lo que tenemos que evitar que suceda. Rodrigo, quien saca un arma es para matar. Eso lo explican, es el ABC. Pero al parecer, según lo que hemos visto en los dominicales,
él no sacó el arma. Gigi tenía un auto polarizado, lo estaciona en el lugar de discapacitados. Comete un grave error ese señor. Y luego se mete con su arma a un almuerzo. Hay que estar bien desadaptado. Una persona profesional, alguien que maneja esto, ¿cómo se mete con un arma a una reunión de amigos? O sea, hay mucha gente desadaptada. A eso voy. Ya, pero, es que es un, pero es un restaurante, es un lugar público. Y ahora se sabe que entraron a saltar. Hay muchos restaurantes que tapan rápido para que no se corra la voz. ¿Tú? Pero que entran a saltar acá, que entraron a saltar allá, que entraron y les robaron todo. Escucho cinco por día. Tú vas a disparar si vas a un restaurante, vas a disparar para que te roben tu celular. Yo le digo al señor, ¿sabes qué? Llévese mi celular y hasta con besito. Hasta con besito. No me voy a poner a tirar balas. Es que es por una, adentro, un restaurante. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Es una crisis en la cual la seguridad se ha convertido en algo muy difícil de acceder. Por eso que las personas están queriendo saber cada vez más. Entendería lo que dice, pero como están las cosas ahora, yo también andaría. Acabo de estar en Suiza. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que todas las personas que portan armas son desadaptados? No, lo que estoy diciendo es que si tú portas un arma y lo sacas, es para matar. No hay otra opción. Pero tengo entendido para defenderte de que no te maten. En este caso particular, ¿qué haces con un arma de fuego dentro de una reunión? No, eso sí, es un disparate. No, además, encima de la mesa. Mejor encima de la mesa, eso sí. Encima de la mesa, uno nunca debe separarse de su arma. ¿Sabes por qué estamos nosotros acá y las personas nos están viendo en su casa amarga e indignada de esta situación? Porque quienes deben manejar el orden, Gigi, Rodrigo, son los policías. Exacto. Ellos son los expertos. La otra vez tuve que discutir con un policía en su patrulla porque estaban chateando, estaban con su TikTok. Baja el policía y ¿sabes lo que me dice? ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo que me importa? Es mi dinero que ustedes están trabajando en su horario con mi dinero. Y el de todos los peruanos. Ahora, jefe, quiero que me des una... No, es que yo sé que no hay una explicación, ¿no? Pero ¿qué le puede pasar a una persona para luego quitarse la vida? Hay diferentes motivos desde la sociología para explicar un suicidio. Uno de ellos radica en el estatus que se pierde a través del hecho de hacer algo inesperado. Una persona que es un modelo de vida, que termina haciendo algo injustificado, por el que dirán, todas sus relaciones sociales van a caer, una posible cárcel va a terminar haciendo de él una persona condenable, va a salir en medios de comunicación, va a verse muy culpable, sentirse muy culpable por la muerte de esta persona de repente muy cercana a él. Todo esto hace que no lo pienses bien y emocionalmente te puedas pegar un tiro. Pero cualquiera, o sea, en una situación, una persona, por decirlo así, normal, ¿podría llegar a ese nivel o tienes que tener un tema mental que te haga tomar esa decisión final? Cualquier situación socialmente entendida puede ocurrir en cualquier persona. Ya. Hasta la persona más adaptada, más educada, ya, puede terminar haciendo algo inesperado, claro, si es que la efervescencia del colectivo así te lo pide, okay, como una protesta social, por ejemplo. Quien maneja un arma sabe que hay un código de honor y saben que cuando ocurre este caso tiene dos opciones, o sigue con vida o se mata. Este es un código de honor que lo maneja la... Matar a una persona inocente por un descuido, por una negligencia de dejar un arma ahí, enfrentarse a una situación como esa, y seguro él ha escuchado, porque le han intentado ayudar, él ha escuchado cuando han dicho ya no tiene pulso, ha llamado a su amigo, creo que había una llamada, ¿no? Previa, sí, le ha dicho no puedo enfrentar esta situación y se autolimita. Ahora, entendamos, hay que mantener la calma, no hay que llegar a extremos a portar armas, a portar navaja, cuchillos, a querer tomar la justicia con nuestras propias manos. Debemos tener mucho cuidado porque nuestros familiares, amigos, amistades o terceros pueden salir heridos. Tener acceso. Desgraciadamente, esta situación de inseguridad que se debe a dos factores, post-COVID y la inestabilidad política, que ustedes muy bien lo han dicho, está llevando a un desorden y un caos en la anomia social que puede terminar muy mal. Y nos estamos olvidando que en los sectores populares en este momento, motorizados están asaltando con un arma. Imagínate, sacas tu otra arma, va a ser una balacera. Esto no es cowboy. Pero esto no es solo en sectores populares, esto pasa en todos lados. Pero en este momento nos están asaltando aquí en Miraflores, San Isidro, con una moto y con un arma. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear? No te puedes poner a pelear con él. No solamente es el peligro a ser asaltado, lo negativo, que lo cual ya es grande, sino el peligro a sentirse en peligro, efectivamente. La inseguridad hace que las personas pierdan vínculos. Las autoridades tienen que hacer que nosotros nos sintamos
estamos seguros para evitar que alguien saque el permiso, tenga arma, cargue así como si fuese un brazo más de las personas. La corrupción está en todas las esferas y no hay liderazgo. Quienes deben manejar todo esto deben darse cuenta que también tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos que pueden ser víctimas. A mí me robaron saliendo de un banco, me robaron, me persiguieron. Yo negligentemente agarro el sobre con $10,000 y lo pongo en la cajuela. Siempre decía eso. Me agarra el motorizado y me dice, dame el sobre. ¿Y cómo sabía el sobre? ¿Cómo sabía el sobre? Le habían tirado dedos. O sea, ¿qué cosa? ¿Que en ese momento me voy a poner Rambo? ¿Me voy a poner pero a pelear? Pero uno dice eso, yo entiendo. Uno en dice eso, pero en realidad, cuando uno vive sabe. Cada situación, una cosa sabes es imaginarlo cómo y otra cosa es transitarlo. Yo me puse a temblar. Lo único que hice, temblar. Con eso no quiere decir que soy un maricón. Me puse a temblar. Claro. Que no soy un cobarde. Soy una persona que me puse a temblar. ¿Qué hice? Le dije, ¿cuál sobre? El del banco, me dijo. Agarré, aquí está, tu sobre. Y me quedé así. ¿Sabes lo que te dicen? No voltees. En esa situación lo que les pido a las personas, no discutan, no peleen. Un sobre, un dinero, el dinero se recupera, la vida no. La delincuencia y todos los arrebatos que estamos viendo son signos no solamente de individuos que están mal o que les pesa querer trabajar y van a robar, sino de una crisis social. Estamos viviendo una crisis y como comunicadores, como especialistas, tenemos que saber sobrellevar esa crisis. O las cosas pueden empeorar en los próximos días, semanas, meses. Ya está empeorando, hay que mantener, cada vez estamos peor. Hay que mantener la calma como población y como sociedad. Pero ¿cómo es mantener la calma ante lo que vemos? ¿Qué es para usted mantener la calma? Por ejemplo. En primer lugar, lo que ha hecho la población en Gamarra, los vendedores, han salido a protestar. La protesta, como lo hizo alguna vez Marilena Moyano, representa un golpe muy duro contra la criminalidad. La población protestando, movilizándose, porque demuestras a los criminales, a quienes fueron. Pero hay que recordar que Marilena Moyano murió como una bomba, solita murió, ¿no? O sea, justamente porque fue una amenaza tremenda para Sendero Luminoso. A lo que quiero llegar es que la movilización de la población en conjunto y no individualmente, queriendo portar un arma, etcétera, puede mover esta situación. O sea, mantengámonos unidos, mantengamos unidos con nuestros líderes, con las personas a las que confiemos. Obviamente hay que mejorar mucho, mucho más. ¿Saben en la cuál es lo que me parece, lo que dije en el bloque pasado, lo que me parece terrible? Es que por más intenciones que tengan, los líderes que tenemos no saben cómo controlar esto. Eso es lo que yo creo. No saben controlarlo porque esto no es una crisis de una persona, poner más penas, a ti te llevo para allá, a ti te llevo a otro país. Esto es una crisis general. No, pero como además país. No lo hacen y no lo detienen. O sea, no es que hasta acá llegan. Van a empeorar. La mano dura demuestra que la criminalidad siempre empeora. ¿Qué hace la gente? Tiene que salir armada porque es la única manera de. Te doy un dato, Rodrigo. Hoy los congresistas se están poniendo de acuerdo para mover el poder judicial a su antojo. Quiere decir que ellos van a poner a sus jueces, van a poner, en vez de preocuparse en el pueblo, están moviendo sus piezas. Uno reclama, va la policía. Para la impunidad, para seguir gozando de impunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy aparte de la sociología, nosotros ser conscientes que estamos en un país totalmente inseguro. ¿De acuerdo? Punto uno. Punto dos, tomar las medidas de precaución. Punto tres, ¿qué debemos hacer? Conversar con nuestra familia. Nuestra vida vale más. Y ahora no vas a salir con un celular pues de alta gama de 3,000 soles a las 10 de la noche, 11 de la noche. Tenemos que tomar una conversación en familia. Desde mi punto de vista como periodista, el cambio nace en la familia. Ya. Si tú no conversas en la familia. Ahí estamos hablando de cosas de delincuentes y tal. Pero en el caso, por ejemplo, lo que pasó en San Isidro, en ese restaurante, ahí nadie estaba armado. Fue uno que se pasó de copas y que tuvo un comportamiento agresivo, descontrolado. Y estoy seguro que a estas alturas ni se debe acordar si no fuese por los videos. Seguro. Totalmente, pero en ese caso los chicos no actuaron, tenían ventajas, sabían, eran más jóvenes. Quiero darle controlar. Se topó con unos que, no siempre los borrachos pesados van a correr con la misma suerte. Pueden haber sido, se suman 5 chicos y se le tiran encima también. Quiero compartir solamente un dato, la razón por la cual no avanzamos, ya que ustedes están comentando y quieren preguntarse. Cuando hay cambios políticos, cambio de presidente, cambio de ministro, cambio de autoridad, cambian a todas las personas en los ministerios. Y cuando cambian a las personas, cambian a los medios, a los mandos medios, que son los que estaban trabajando meses. Y los últimos años nos las hemos pasado cambie. Las personas que tienen los cargos no tienen ni idea, se los digo por conocimiento. Ahí está el problema. Las personas que están en el poder no saben. Gracias por haber venido. Gracias. Última pregunta, intervención. La pregunta es, ¿creen que esto
ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo. Este es un planeamiento estratégico. Estamos hablando de socioeconomía. Esto es lo que está ocurriendo. Vino trabajado hace 12 años atrás. Así que buscar líderes, y los primeros líderes, ¿quiénes son? Los padres. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haber venido aquí al show. ¿Dónde pueden encontrar a sus seguidores? Hoy voy a dictar una conferencia de oratoria y liderazgo gratis. Quienes ingresen a mi TikTok, estoy como Aprende Oratoria, gratis para los de Amor y Fuego. Jerjes. En redes sociales como Jerjes Loaiza Sociólogo, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Pueden buscarme, gracias. Gracias por haber venido. Cámbiate a WIN, el internet hogar más rápido y estable del Perú, según Speedtest desde el 2021. Así que ya sabes, nada le gana a WIN. Disfruta de tus videos, películas y sobre todo, disfruta de todos los partidos como un verdadero winner con el internet hogar 100% fibra más rápido y estable del Perú. Gracias, Win. Y ahora, al volver, Aida Martínez nos dijo que prácticamente estaba perdiendo la visión, pero nada más lejano a la realidad en las imágenes que nosotros vamos a poner en tu pantalla. Y además nos encontramos con Rosa Fuentes, estuvo frente a nuestras cámaras y micros. ¿Qué nos respondió? Volvemos en 4 minutos con 50. Regresó la quincena del ahorro BBVA, donde todos ganan. Abre tu cuenta y llévate al instante un set de 24 cubiertos Tramontina. ¡Corre que se acaban! Desde que les cambiamos a Supercam, bailan tanto de alegría que ahora son... ¡Los perritos del sabor! Con las patitas para arriba y un pasito para adelante, comparte toda la energía. ¡Esto no brilla! ¡Aman los ositos blandos! Vamos a saltar todos a... Cuando un perro le hace bien lo que come, se nota. Súper nutritivo, súper delicioso. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. Recibe el 2024 en el Caribe con nuestras salidas confirmadas. Viaja y recibe el año en Riviera Maya. 5 días y 4 noches desde $2,139. Fin de año 2024 en Cancún. 5 días y 4 noches desde $1,799. Acércate a nuestras oficinas o llama al 616-7777. ¿La tos te causa molestias en la garganta? Toma Cloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos, en forma de caramelo y con sabroso sabor. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Calel cuida tu salud y ahora también tu bolsillo. Nueva presentación económica de 7 porciones y ahora también en porción individual. Dale Calel a tu vida. Calel, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. Las mejores flotas de camionetas y autos Toyota, solo las encuentras en San José Rent a Car. Ubícalos en todo el norte y principales aeropuertos del Perú. Ahora en Lima. ¿Qué esperas? Alquila tu camioneta o auto y viaja tranquilo con San José Rent a Car. Celebra su cumpleaños con más alegría que el tuyo. Sé un verdadero dog lover. Dale el mejor cuidado con Atrevia, la tableta contra pulgas y garrapatas que tiene un gran sabor. Atrevia es la protección perfecta que todos los perros merecen. Protege.
en tu pantalla vas a ser testigo de un milagro. ¿Sí? Un milagro. Porque solo así se puede explicar que alguien que te dice que está perdiendo completamente la visión reaparezca en moto. ¿Cómo del estado delicado en el que estabas, de casi perder la vista, pasas a competir, sobre todo en un deporte extremo? Para demostrar que sí se puede, sí se puede. He guardado reposo, conforme ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas, te quiero comentar. Tengo tomografías, exámenes, análisis, resonancias magnéticas. No tengo que darle yo explicaciones a nadie de mi enfermedad. O sea, para mí no es bonito decir, oye, sí, estoy enferma. Saoko, papi, milagro de octubre en noviembre. Aida Martínez ha recuperado la vista al punto que ha podido competir en el Campeonato Nacional de Motos. Se empieza a alistar, se echa gotas a los ojos, agarró podio, sumó puntos y campeonó. Que se ha prestado a suspicacias por la rapidez de su recuperación. Pero Aida asegura que no miente sobre su enfermedad, ya que algunas personas dudan de su mal. En los exámenes que tengo de las tomografías sale en qué estado está mi vista, pues no, la mancha, el hematoma, o no sé cómo se llama, es como un hematoma, no, le llamaron un nombre, no me acuerdo ahorita cómo se le dice. Me estoy recuperando ahorita, yo ahorita no veo al 100%, todavía me estoy recuperando, son 2 años de tratamiento los que se vienen para mí. Me falta bastantes procesos, más inyecciones, pastillas, ahorita estoy con pastillas, estoy con corticoides, me ha dañado mucho la piel también eso, como pueden ver, pero yo superada, chicos, yo para adelante. Lo que voy a hacer es hablar con mi abogado para saber qué cartas en el asunto podemos tomar, porque a mí nadie me puede dejar como mentirosa, pues. A mi edad, pues, ya no estoy para tonterías. Recordemos que Aida contó que se quedó ciega. Es más, pedían rezos para ella, haciendo pensar que era algo muy grave. Y luego salió así, contando que empezaba a recuperar la visión. Ya mi panorama se empezó a nublar por total. Han sido puntos negros, nubes blancas alrededor de los ojos. De pronto, el domingo antepasado, más o menos fue, que perdí la vista por completo. Yo había perdido más o menos el 93% de la visión. Ya a las 2 semanas y días, arriesgada ella, corre en la moto, sin estar su vista recuperada al 100%, algo muy peligroso. Ella ya había sufrido una caída, así que fue muy arriesgada. Tiro hoy por los... Ya gané. El que no arriesga no gana, hermano. Yo, por las personas, yo no voy a truncar mis sueños por lo que piense la gente. Yo voy a seguir adelante. No es que de la noche a la mañana ya veo. No veo, chicos. Todavía no llego a ver bien. Pero las facultades que tengo ahora me han servido para poder ganar este campeonato, gracias a Dios. ¿Pero cuál es la enfermedad autoinmune que casi la deja ciega? Que lo explique Aida, que dice tiene todos los exámenes que la avalan. Y todavía me faltan hacer muchos análisis más, porque todavía queremos descartar de qué tipo de enfermedad autoinmune se trata, ¿no? De los primeros diagnósticos se trata de una uveítis, una lesión en la mácula del ojo, que es lo que me han intervenido. Pero no sabemos de qué parte viene, está en análisis. Lo que primero que sabemos es una enfermedad autoinmune, producto de los cuadros de estrés que he tenido porque cerré un restaurante donde perdí muchísimo dinero y eso me... Nunca le hice caso a mi cuerpo, me vino en picada, me cayó muy mal perder tanto dinero, es mucho más de 100.000 soles, y eso me mandó, pues, no solamente la quiebra, sino también anímicamente me puso muy mal. Y aquí metió su cuchara su amiga Zoana González, quien llegó con su mariachi, el pornero, a apoyar a su Pinky. Le compré rifas, imagínate, es fuerte lo que está viviendo y es muy fuerte que tampoco le crean.
todos los tratamientos que se tienen que hacer es carísimo. Y nada, obviamente ahora tienen que darle unos estudios. Es cosas muy privadas que no sé si ella quiere contar. Prefiero dejárselo a ella. ¿De qué está mala ida? Espérese bien. ¿Cuánto está la rifa? ¿Lo vas a rifar tal como está? Parece que tiene viniles pegados. Le harás mantenimiento previo antes de rifarlo. Y sobre la rifa, la arequipeña deja en claro que no es la moto con la que compite la que está sorteando, sino otra. Esta no es la moto que rifo, porque esta es mi bebé. La que estoy rifando es la moto de tierra, la de cross, con la que he competido de carrera de cross. Yo jamás he pedido donaciones, que quede claro, ni he pedido cuotas, ni... ¿Qué más escuché por ahí que dijeron? No quiero que me regalen dinero, jamás nadie me ha regalado nada. Yo estoy intercambiando un activo, un vehículo, mi moto, a cambio, ¿cómo venderla? A cambio de poder recolectar dinero. ¿Por qué, Aida, necesitas dinero? ¿Dónde está todo tu dinero, no? Ya les he dicho que tenía una gran pérdida del restaurante de Arequipa y este dinero es para costear el tratamiento de años que tengo. Porque si no me creen, investiguen de qué se tratan las enfermedades autoinmunes. Aida se entercó y corrió para el campeonato nacional, ganó a costas de arriesgar su salud y su integridad física. Imaginamos que sus médicos le autorizaron. Finalmente logró lo que quería, que ser campeona nacional. Sí, que se recuperó rapidísimo. Esperemos siga mejorando. Este es el milagro de octubre en noviembre. Y darle con todo a la vida, darle con todo. Y para mí yo creo que ese es un mensaje. La gente debería alegrarse por mí, pero en vez de alegran, quieren verme enferma en una cama y quieren que rompa mis sueños y que deje de hacer lo que yo amo hacer. Y no va a ser así, pues. La gente no quiere que le rompas romperte los sueños. Lo que no quiere es que rompas la credibilidad que puedas tener con lo que estás contando y lo que estás demostrando. Yo no creo que alegar envidia o alegar que la gente quiere verte destruida tenga algo que ver aquí en este tema. Si tú preocupas con tu diagnóstico, si tú y tu pareja salieron a decir totalmente otro tema en su momento, si la prensa hablaba de que estabas a punto de perder la visión y además tú aceptas para un tratamiento largo esto, yo creo que verte montada en esa moto cumpliendo tus sueños es algo que nadie puede dejar de celebrar. Lo que sí, por lo menos, que la gente se extraña y deja a los que lo hagan, es que tus actitudes, o mejor dicho, los hechos no demuestran ni la gravedad. Una persona que está a punto de perder la vista no se va a una moto. O sea, yo creo que hay tantas cosas que podrías seguir soñando y haciendo, y que bueno, mira, ahí está, demuestra que estás en tu total capacidad para haber ganado y para haberlo sacado adelante. Pero de ahí a que la gente ve lo que hiciste, entonces no pretendas ahora que seamos nosotros los que vayamos de ciegos, ¿no? Bueno, en fin, y ahora esta recomendación para...
Agradecer a Tips Boutique del Centro Comercial El Polo. Ya lo sabes, búsquelo en El Polo o también en el Instagram, Tips Boutique. Muchísimas gracias. Nosotros también seguimos en el Instagram, mis amores. Te espero ahí en @RosGonzalezN. González, el pelo. Buena tarde. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Como siempre aquí, en Relax Televisión. Chao.